Cuando son las 5 de la tarde, bienvenidos un domingo más a Playbins. Hoy tenemos a Camilo Sousa, a Benjamín Oval, a Lidia Bastián y comenzamos ya directamente con lo mejor de la semana. Nos despedimos de esta tercera edición del Reto Asturwagen desde el plató, donde los chicos nos han contado todos sus secretos, se han desahogado y donde les hemos podido conocer mejor. Porque ellos son los verdaderos protagonistas de esta historia. Ellos y su compromiso, su ilusión, sus nervios y, por fin, sus primeros 21 kilómetros. Y no podemos estar más orgullosos de cada uno de ellos, porque si hay algo que define el Reto Asturwagen, eso es la superación. Tercera semana de entrenamientos y ya empezamos bien. Yo salgo así como china, ¿no? Antes de someterte a un... ¿De? ¡Ay, perdóname, perdóname! Pedro Delgado, quien no lo conoce, hoy estamos ante la etapa reina de la Vuelta Ciclista Asturias de este año y quién mejor que uno de los grandísimos escaladores del pelotón internacional. ¿Cómo ves la etapa de hoy? Bueno, yo creo que ganarla me va a costar mucho trabajo porque, bueno, de escalador lo fui, ¿no? Ahora soy un protagonista a veces más de la carrera, pero desde un punto más cómodo, ¿no? Del público. Entonces yo creo que para los aficionados, yo creo, sin lugar a dudas, la etapa reina, ¿no? Todo lo que sea subir al acebo, eso ya hace que la gente que esté ahí delante sean los buenos, los más fuertes. Y yo creo que se presenta una carrera muy entretenida. Ayer ya hubo un poquito de batalla, pero fue una mera contacto con la competición, con los rivales, y hoy es el gran día, ¿no? Para ver todos los madre mía. ¡Oh! ¡Ah! Repítelo, venga, que lo va a hacer bien esta vez. Venga, va. Sí. Sí. Nos encontramos en la Feria del Corredor en esta séptima edición de la Media Maratón de Gijón y a mi lado tengo un corredor que hablamos con él, no porque vaya a participar hoy, Fernando Cordero. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy va a participar, evidentemente, pero estamos con él porque se va a meter el hombre entre pecho y espalda la friolera de 100 kilómetros el día 12 de mayo, el próximo 12 de mayo. 100 kilómetros, 101, 101, que no es lo mismo, que una vez que llevas 100, uno más, fastidiado. Bueno, ¿y eso? Es una carrera que es cívico-militar, que se hace todos los años en Málaga, y empezamos con unos compañeros como un hobby y ahora es casi una obligación. Porque tú eres militar. Sí. ¿Y ya llevas más de estas, sí, de 100? Esta será la tercera. ¿Y cómo se entrena una carrera de estas? Pues yo especialmente no hago mucho más que igual que una maratón. No soy muy fan de tirar a tiradas muy largas. Hago tiradas como mucho de hasta de 42. Bueno, pues mucha suerte, Fernando, ¿eh? Nada, gracias a vosotros. A poco de iniciarse la subida y en las primeras rampas, se produjeron las primeras escaramuzas que cobraron protagonismo a menos de 4 kilómetros de meta, donde Óscar Sevilla, del Medellín Inder, vio frustrado su ataque por problemas mecánicos. El equipo Movistar, que controló la fase final de la carrera, lanzó un ataque de Dyer Quintana, hermano de Nairo, a 2 kilómetros de meta, que fue respondido por Sergio Padilla, del Caja Rural Seguros, RGA, y por Raúl Alarcón. Pero fue en los metros finales donde el jefe de filas del Movistar,
y un golpe de autoridad. Se puso la cabeza de carrera y entró en meta seguido por Raúl Alarcón. Raúl Alarcón, del W52 FC Porto, le ha arrebatado el liderazgo de la 60 Vuelta Ciclista Asturias al colombiano Benmar Roldán. ¡Bote, balance, Diego! ¡Corre, corre! ¡Vamos! Volvemos aquí con Fernando García Céspedes, que nos dijimos que aquí es más conocido como Ferdi en el equipo. Ahora ya estamos en tu faceta ya de entrenador, ¿no? Como director de cantera, con los cadetes. Este año con el cadete masculino, sí. Cada año varía un poco categorías, un año masculino, otro femenino, pero sí. Al final a mí lo que más me gusta es entrenar. Sí. ¿A quién se entrena mejor, a las mujeres o a los mozos? ¿A los mozos o a los mozos? Bueno, yo intento entrenarlos a los dos de la misma manera. Yo creo que los entrenadores son entrenadores de baloncesto, independientemente que entrenes chicos o chicas, tienes que entrenar de la misma manera, preparar lo mismo y con la misma seriedad. Sí es cierto que lógicamente en estas edades las capacidades, sobre todo las capacidades físicas de unos y de otros, es diferente, pero yo un poco por la experiencia que tengo, normalmente en estas edades tempranas las mujeres o las chicas son bastante más disciplinadas y la verdad que a mí me gusta mucho entrenar femenino también. ¡Ay, porras! No es mi culpa. Estoy choni. Ay, Dios, espera. No te olvides de abrir los ojos. ¡Ay, madre mía! Y esto es lo que veo yo cuando grabo. ¡Ay, por favor! ¡Están cayendo cosas! No hice nada, ¿eh? Ahora no hice nada yo. ¡Que lo hacía posta! ¡Claro! Entonces, ¿qué digo, Gabino? Por favor. ¡Ay, madre! Los chicos han entrenado mucho, todos tienen... Bueno, ya estamos aquí de vuelta con nuestro compañero Camilo Sousa. Buenas tardes, Camilo. Muy buenas. Oye, te estábamos viendo aquí con los críos del Oviedo Baloncesto. ¿Cómo descubriste este equipo? Porque supongo que es una labor de investigación muy exhaustiva, ¿no? Bueno, me era ir un fin de semana tras otro a la cancha, a verlos jugar y al final... Los descubres, pues mira, yo empecé a ir al baloncesto. Yo no soy de ver deporte en televisión, está mal que lo diga en este canal. Camarín, que estás enchufado 24 horas al día. Pero yo me aficioné a ver deporte y fue fútbol cuando estaba en República Dominicana, viviendo, primero en Chile, después en República Dominicana, porque yo veía los partidos de la Liga Española y sentíame como en casa. Oías por decir echar tacos y tal, y uy, estoy en casa y tal. Y después, unos años más tarde, ya empezamos yendo al rugby, otro colega y yo, Guillermo y yo. Y mi cuñado, Dani, que ahora vive en Nueva Zelanda, nos queda un poco lejos, iba a ver al Oviedo. Y entonces empecé a ir con él. Y al Oviedo Baloncesto, que de aquella en que cuando era Eva todavía, y todavía, o sea, pudimos ver todos los ascensos de Eva, plata, bronce, Eva. O sea, hasta el oro, que es... En la Leporo, que es la que están ahora, fuimos viendo... Tú eres un socio pata negra, entonces. Lo cuento ahí. Bueno, no. Los pata negra, los que ya estaban allí cuando yo llegué, que estaban siguiendo al Oviedo desde el 2004, desde su fundación. Pero esos estaban negros, porque el primer año fue bastante complicado, más que pata negra. Bueno, hombre, todos los años, sobre todo de los equipos que comienzan, hay más ilusión que éxito, ¿no? Pero, sí. Pero la ilusión es la que te hace llevar a... Bueno, pues a este fin de semana. Claro, hace 13 años apenas que se fundó, en el verano del 2004 el club, uh-huh. Y en 10 años aproximadamente llegó a la segunda máxima categoría del baloncesto nacional, y en 4 años en la misma, la Leb Foro, es la tercera vez que participa en playoff. Y bueno, tú y yo tenemos una anécdota del primer año del playoff, que se había pasado la primera eliminatoria, creo que contra Coruña, en la segunda fue contra Palencia, y me llamas un día y me dices, oye, vamos a Palencia al partido, que era ese mismo día...
4 o 5 horas más tarde. Sí, sí, era el viernes. Era un viernes, sí. Y ahí cogimos el viernes, coche. Viernes, creo que sí, sí. Sí, sí, nos lanzamos para Palencia, del tirón. Tierras castellanas. Sí, 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 tardamos 3 horas. Pues, salimos a las 5 de aquí y a las 2 de la mañana ya estábamos de vuelta. Y al descanso, aquel partido se perdió de 40 puntos, al descanso se perdió de 20, sí. Fue una auténtica paliza. Pero bueno, lo disfrutamos en el fondo y también no éramos evidentemente los únicos, ya empezaba a ver esa marea azul del Oviedo Baloncesto, sí, que acompaña, sí, los desplazamientos, y ese germen en la primera temporada en Liga en Leforo ya se veía que estaba enganchando a mucha gente. Sí, sí, ese año fue cuando empezamos a hacer cola fuera del pabellón. Porque de aquella no había, no había asientos numerados. Era... No. Sí, sí, sí. No. Yo creo que la primera vez que fui contigo a Pumarín me decías, no, hay que ir una hora antes. Y yo, ¿cómo una hora antes? Pues, no sé, vas al fútbol, vas 5 o 10 minutos. No, ir una hora antes para coger sitio. Y llegas una hora antes y estaba la música que sí, ahí que sí. A tope. Pasas... Estaba todo, vamos, un ambiente... Te has distraído al final. Mira, yo veo a los del Gijón de baloncesto jugando y ves ese pabellón que tienen y dices, sí, cago en la mar. Ese pabellón... Pues que es muy grande, ¿eh? La arena, la guía para llenarlo, que son unas 4.000, 5.000 localidades. Bueno, apretar un poco más en esta eliminatoria y ya verás cómo lo llenaríamos. Me cago igual, igual es una opción si se sube a CD a hablar con el Ayuntamiento de Gijón para jugar los partidos de local el primer año. Sí. El color de las sillas, el blanco y rojo y tal, igual a alguno no le iba a sentar bien. Bueno, yo ya te digo que vienes equipado, que sí, hoy para ti es un domingo, sí, sí, de pasión totalmente. Totalmente. Estás ya ahí con los nervios porque en menos de aproximadamente, un poco más de media hora ya se juega el partido en Pumarín, con lo cual cuando acabemos aquí supongo que irás disparado para el polideportivo. A dejar la voz. Y bueno, luego hablamos del partido del viernes, que estuvimos ahí, tenemos un resumen, y también hablaremos de Furia de Titanes. Y lo primero que quería hablar contigo también, Camilo, era de una noticia trágica que ha sucedido recientemente en el deporte asturiano, en las actividades deportivas que se practican aquí, que ha sido la colación de lo que hablamos la semana pasada de Picos de Europa, un accidente de unos escaladores zamoranos, sí, en Picos de Europa, ¿no? Sí, sí. En el Gisu. Sí, además uno era un chaval de 46 años con mucha experiencia y los dos rapazos eran muy jóvenes, 19, 20 años, pero tenían mucho futuro en esto de la escalada. Bueno, la vía en la que estaban ellos, el Gisu, hicela yo en el 94, el día que Tassotti le metió el codazo a Luis Enrique. El mismo día de... El mismo día. Y, por ejemplo, leyendo a César Pérez de Tudela, que es un gran conocedor, es uno de los de toda la vida de Picos de Europa, ¿sí?, uno de los pioneros de las primeras escaladas al Picu, él decía que probablemente hay una vía de escape. Muchas vías de escalada tienen una vía de escape, ¿no? Por si te entra el mal tiempo, tienes algún problema, te cae la noche porque vas muy despacio, y muchas vías tienen una vía de escape que te permite salirte y bajar por un sitio más cómodo y acortar el tiempo de escalada. Bueno, pues según él, estos tres chavales están saliendo por la vía de escape que hay hacia la izquierda. Porque a lo mejor habían tenido algún problema durante la escalada. Bueno, estaba cambiando el tiempo. Estaba cambiando el tiempo. De hecho, ya al día siguiente hizo un domingo, bueno, entró mal tiempo y ellos los pilló. Y probablemente fueran lo que se llaman ensamble, que allí, que aunque van encordados uno al otro, no van asegurados. Porque es una vía de salida bastante fácil. Y a lo mejor no. Uno tropezó y arrastró a los otros dos. Pero es que, dirán algunos de los espectadores, yo mismo que tampoco soy experto, ¿qué sentido tiene que se enganchen unos a otros? Porque lo dices tú, si uno cae, arrastra a los demás, ¿no? Se llama ensamble. Bueno, el momento que uno tropiece, hace que la. Que el avance sea más rápido y se suele utilizar en zonas que son relativamente fáciles. Todo esto es relativamente. Claro, sí, sí. Relativo, o sea, tú estás en esa situación y verás que a lo mejor hay un precipicio y no es fácil depender de la, sí, persona, claro. Y vas en ensamble, oye, si alguien tropieza, por cualquier chorrada, uno, o cualquiera de los otros puede retenerlo. Pero bueno, si fue en un sitio malo y no lo retuvieron a tiempo, ya no es muy difícil ya parar. Esa es una vía, yo cuando la hice con un amigo mío, con Carlos Ballina, y oh, pasamos un calor aquel día y escapamos por la vía de escape porque teníamos un secaño ya, no teníamos agua y tuvimos que salir, vámonos ya. Aparte, lo que queda hasta la cima, el Gisu, sí, que tiene 2.100 y pico metros, ya no es tan estimulante desde el punto de vista de la escalada. Entonces, bueno, salimos por ahí y por ahí salían estos. ¿Cuánto se puede tardar en una escalada como esta del Gisu que estás hablando? Joder, yo no me acuerdo lo que echamos nosotros.
No me acuerdo, salimos tempranísimo, íbamos con el Land Rover de Cipriano, que nos llevaba él, éramos dos cordadas. Y era casi de noche cuando arrancamos. Acuérdome que había una niebla y íbamos abrigadísimos. Después ahí al sol, porque claro, y él en la cara oriental del macizo oriental de Picos, en cuanto sale el sol, te pega. Y pasamos mucho calor. Pues no sabría decirte lo que echamos, pero estuvimos unas cuantas horas, ¿eh? Porque el primer tramo hicimos luz sin encordar. Hasta el primer largo así un poco complicado. Mira, las escaladas en Picos no son fáciles. Decir que hay escaladas fáciles en Picos, a ver, una vez que ya eres un experto y que llevas, ya eres un veterano, sí, ya has subido unas cuantas, puedes decir que hay alguna que te resulta más fácil que otra. Pero para el que va a empezar por primera vez escalada alpina, o sea, en clásicas, que no llegue a escalar en escuela, que en escuela tienes seguros cada poco y, ¿sabes? Sí. Esto es muy complicado. Por ejemplo, Camilo, perdona que te pregunte, ¿a cada cuánta distancia suele haber un seguro? Eso depende. No, a lo mejor tienes, sin poner un seguro, en el GISU no hay tantos. El GISU hay, ese espolón, no, tiene muy pocos. En vías de dificultad baja hay menos seguros y tienes que ir metiéndolos tú. También, claro. Fisureros, puentes de roca, cordinos que vas poniendo tú y tal. Las reuniones pueden estar mejor o peor montadas, ¿no? Pero el resto de la vía, entonces, en vías de mucha dificultad, pues a lo mejor están muy bien chapaes, ¿no? Cada poco hay una chapa. Pero, a ver... ¿Cada poco puede ser que 5 metros? O más. Claro, es que si tú el último enganche lo tienes a 5 metros, cuando caes 5 más 5, 10. ¿No? Más lo que estira la cuerda. Claro. Entonces, el problema de escaladas en Picos, por ejemplo, o bueno, en otros sitios, en Pirineos, en concreto en la caliza, el trazado a lo mejor no está muy claro, y puedes equivocarte en un momento dado. No es muy fácil autoasegurar, o sea, meter tú en algunos sitios, porque yo tengo placa, no hay fisuras, para meter un fisurerín ahí, una fisurina para que quede enganchado. Sí. Aparte, bueno, la metrología. Un accidente muy grave en Picos de Europa, cuando fue en el 2000, cuando murieron aquellos portugueses, aquellos vascos, que os pilló una tormenta en la Sagitario, en la oeste del Pico. ¿Qué pasó? Entró una tormenta, la Sagitario no es muy larga, y es la más corta de la oeste, está a la derecha, y suele hacerse cuando entres a lo mejor tarde, entonces haces la Sagitario, aunque... Ellos fueron un poco, a lo mejor, con poco tiempo, ¿no? Y les tormentes entran a las 3, 4 de la tarde, entran las tormentes en esa zona. Y les pilló una tormenta de granizo y el problema fue que por encima de la Sagitario hay una especie de si es una hondonada dentro de lo que es una antecima, ¿no? Del pico. Pero ahí recoge un poco, ¿no? Como un anfiteatro. Y entonces ahí lo que hizo fue acumular el granizo, formó un embalse, un pequeño embalse, acumuló agua y cuando eso reventó, cayó todo por la vía Sagitario. Y caían piedras, granizo, agua. Entonces hubo unos que murieron por golpes de piedras, otros por hipotermia. Creo que fueron 3 o 4 muertos de aquella. Una pregunta respecto al Pico Riello, que es uno de los polos de atracción turístico y deportivo de Picos de Europa. Hay días, sobre todo en la época además de verano, que es un auténtico hervidero de gente subiendo sí. y tal. También hay, pues bueno, por así decirlo, turistas o gente que no son expertos que, entre comillas, lo suben, ¿no? Que un monitor, un experto, sube a gente que... ¿Cómo se gestiona eso? Quiero decir, si alguien tienes que tener una base, te exigen un conocimiento, porque al final es una responsabilidad también muy grande, ¿no? No, el guía no va a subir a cualquiera, no va a subir a cualquiera. Yo nunca lo hice. Yo hice el pico por la sur y por la este, unas cuantas veces, de hecho una vez grabándolo. Sí. Y iba con Fernando Calvo, con Fernandín, que es uno de los guías con más veteranía allí y tal. Ellos en general, bueno, conciencian a la gente, oye, mira lo que te vas a enfrentar, escala alguna vez colgaste tú una cuerda y tal, porque, a ver, no hay una vía técnicamente, pero sí, es la primera vez que te vas a colgar. O sea, son 150, 200 metros de vía en la sur. Ostras, como tengas un poco de miedo a las alturas, y es vertical prácticamente, o sea, que estás viendo...
Yo digo, por otro día que tuve que hacer el barranquismo, al principio quedé bloqueado en la primera cascada, luego ya me fui y tal, pero dices, claro, es que habrá gente que aquí también diga, oye, mira, yo no me juego la vida por, o por lo menos no me pongo en una crisis de ansiedad por una cosa casi de deporte, ¿no? Entonces, bueno, habrá que también tener una base, entiendo, para cualquier tipo de actividad, por mucho que tengas un guía que te está subiendo, que te ayuda, claro. Y un poco físico también, ¿no? Puedes subir a cualquiera. De hecho, uno de los sitios donde hay gente que le entra más yuyu, yo cuando se cuelgan para el rappel, después de escalar la vía... Sí. Ellos escalan la vía, pero como van agarrados siempre, o colgando con la cuerda por aquí. Pero cuando ya se tienen que colgar y decir, y ahora tengo que bajar yo colgado de esta cuerda, y no te he agarrado a nada más que la cuerda, y si rompe la cuerda, es el momento así. Para algunos, el momento de sacar la culera para hacer el rappel, porque ahí estás a casi 200 metros de altura sobre la base. ¿Eh? Sí, es que yo creo que es como un poco lo que me pasa también con el barranquismo, que dices, el cerebro te dice, es que si cae, o sea, si se rompe la cuerda, te matas y además, vamos, al 100% de seguridad. Entonces, claro, es como que el cerebro intenta echar un poco para atrás, ¿no? Que eso dices, sacar la culera. El miedo. Hay un poco, el miedo. Es bueno tener miedo, porque de hecho el miedo es un sistema de defensa. El miedo nos va a dar una fuerza extra, agudiza los sentidos. O sea, nos prepara para situaciones de emergencia. Tener miedo no es malo. Lo malo es cuando el miedo es el que te domina a ti. Y bueno, eso puede pasarte en la pared. A mí me pasó una vez, yo creo que el día que más miedo pasé en mi vida fue haciendo la cresta desde los Fontanes hasta las Ubiñas, porque no solo en Picos de Europa hay vías. Hay vías. Y me cago ¿Y qué te pasó? Mal. Bueno, íbamos arriba, íbamos andando por la cresta. Antes de bajarnos... Es muy afilada, ¿no? Es bastante escarpado. Sí, con mucho patio, roto, todo roto y tal, y yo iba acojonado. O como se diga. Sí, o como se diga, ¿no? O como lo diga la Academia de la Lengua Asturiana. La Academia de la Lengua Asturiana. Yo iba... Y me acuerdo que bajar del crestón... Bueno, iba arrastrando la culera. Sí. Y llegó un momento que ya me tuve que sentar a horcajadas en la cresta, porque era a horcajadas, como a caballo, una pata para un lado, una pata para otro. Tenías un pie en León, en la provincia de León, y otro en Asturias, sí, ¿no? Sí, sí, y de aquí estaba la Babia y de aquí el Meicín, ahí abajo. Y acuérdame que a partir de ahí empezaba ya una travesía horizontal y estaba yo asegurando a mi colega Eduardo. Y ahí vínome la frase filosófica y dije... Pero Camelín, ¿tú por qué te meterás en estos berenjenales? ¿Quién te mandará? Uy, pasóseme el miedo, tío, ahí. Pero hasta ese momento, apretando el culo ahí, porque vamos, no hay nuevo papel. ¿Cómo es eso? Que para pasarlo bien, también tienes que haberlo pasado mal para disfrutar, ¿no? Para valorar y comparar. Vaya, el momento. Vaya, hombre, claro, jolín. Y... La gran pregunta que se hacen todos estos espectadores, Camilo, aquel día que subiste el Jisu, ¿te hubieses cambiado por Luis Enrique? ¿Que si tuve que qué? No, que si te hubieses cambiado por Luis Enrique en ese mismo día. Me cago en la mano. No, me cago en la mar, no. No, porque además la rabia que pillaba el pobre rapaz... Bueno, ahora está pillando bastantes cabreos. Pero aquel final de partido, porque... Sí. Joder, el Tassotti. Ahora sacan el codo y es roja directa. Sí. No, y aparte hay tantos entre cámaras, árbitros de línea de gol, de asistentes y cosas, pero cuarto árbitro, pero bueno. Penalti y roja. Era aquella época que siempre que íbamos a un mundial siempre nos pasaba algo. Ya, nos pasó en el Mundial 86, en el 2002, siempre nos diaban. Cuando nos eliminó Inglaterra. Sí, en los penaltis, en la Eurocopa en el 96. Joder, estaba yo en Pirineos, precisamente. Siempre éramos, el Pupas del fútbol. Ya, oye, ya. Hablando de fútbol, tenemos por aquí un vídeo de nuestros compañeros Pedro y Chisco hablando de los libros de fútbol que siempre metemos en esta sección. Sí. Hablando de un personaje del mundo del fútbol también muy particular, que seguro que te suena, un tal René Higuita. El portero este de los pelos, jolín. El portero de los pelos, el portero, que marcó una época en el fútbol casi sudamericano. Vamos a ver lo que nos hablan de este libro y a la vuelta lo comentamos, venga, ¿te parece? Venga. Volvemos a sentarnos en el sillón de la lectura y en busca de nuevas cosas, de nuevos libros, de nuevas obras. Y para aquellos que se quejan y que dicen que quizás son demasiado densas, que son demasiado amplias, que son muy extensas, que les cuesta llegar a leerlas, hoy Pedro Zuazua nos trae un libro diferente. Es algo completamente distinto, como distinto es también el personaje que lo protagoniza, porque sí ha habido un personaje en los últimos años, bueno, hablamos de la década de los 90 fundamentalmente, ese era un portero colombiano, René Higuita, que fue distinto a todo lo que habíamos conocido. Sí, bueno, esta semana he escogido este libro
Bueno, porque además de que los autores se han esforzado para hacer una autoedición con una, pues, un crowdfunding en el que ha participado muchísima gente, que es un libro además ilustrado, también porque es, recoge la historia de digamos, paradigmática de esa gente que, sin ser un gran jugador, sin ser una gran estrella, ha pasado a la memoria de todos. Es decir, René Higuita, que era un tarado maravilloso, todos nos acordamos de él. Nos acordamos de él cuando jugaba en el Valladolid, cuando la lió en el Mundial de Italia 90, cuando se puso a regatear y perdió el balón. Fue, creo que fue Roger Milla quien le quita la pelota y marca para Camerún. Y sobre todo por aquella jugada en Wembley cuando hace el escorpión. Que, por cierto, cuenta el libro que el árbitro había pitado fuera de juego o previo, pero da igual. La jugada era de tal belleza, era de tal plasticidad que nadie quiere saber que esa jugada estaba anulada. ¿Y a quién se le ocurre? A René Higuita. ¿Y ahí dónde se le ocurre? En Wembley. Pero tú ponte en un segundo en la cabeza de alguien que decide, voy a hacer el escorpión en Wembley, ¿sabes? Porque él no sabía que estaba la jugada anulada. Entonces, es tan bonito, de verdad, y la historia de René Higuita, con todas sus pifias que las tenía, porque además luego él es uno de los porteros que más goles ha marcado en la historia del fútbol, junto con Chilaver y pocos más, que tiene una historia detrás de su trayectoria, ¿no? Nos ha quedado, obviamente, aquella melena al viento y aquellas carreras cuando se ponía a regatear, que, bueno, si nosotros hubiéramos sido seguidores de ese equipo, nos hubiéramos cagado en todo, obviamente. Hablamos de un libro distinto, hablamos de un libro con unas ilustraciones estupendas, y hablamos probablemente, exacto, ¿no?, de un personaje, yo creo que muy complicado que se pueda repetir, y porque además formaba parte de aquella selección colombiana con el Pacho Maturana, que es el equipo que le dio una vuelta al fútbol, ¿no? Sí, que al final esa alegría. Jugaban distinto, eran aquellas cosas, estaba tan de moda la zona, Saki, Maturana, todos querían ser, y quizás tanto él como Valderrama, por aquellos pelos, y bueno, en el caso español, porque vino aquí a Valladolid, son dos personajes que vale la pena conocer, aunque sea en estos detalles, ¿no? Y ese escorpión, como bien dices, bueno, es una jugada increíble, pero yo creo que le da el carácter mítico el escenario. Es decir, Wembley. Claro, profanar Wembley, un portero, haciendo una jugada. Sí, y también son una muestra, como bien decías, de un fútbol que ya no existe. ¿Sabes? Yo creo que a ningún jugador se le permitiría hoy hacer ese escorpión sin que ningún club que se juega miles de millones le colgara de un pino, ¿sabes? Como diciendo, o lo echaran, o la afición se echara encima. Es decir, hay que valorar a los locos como Higuita, que nos han dejado historias de las que vive el fútbol. No me imagino ni a Esteban ni a Juan Carlos haciendo un escorpión en el Tartiere. No, mejor que no. Mejor que no. Pues ya lo saben, él sí lo hizo en Wembley, es René Higuita, el loco Higuita y el escorpión. El mítico René Higuita, Camilo, de aquella selección colombiana que despuntó en el Mundial de Italia 90 con el Pacho Maturana, Carlos Valderrama, Leonel Álvarez. Yo creo que el Tino Asprilla todavía no estaba, pero bueno, que revolucionó el fútbol, por lo menos sudamericano seguro. Bueno, yo lo que recuerdo es el tipo jugando al fútbol en medio del campo. Sí. Bueno, lo que decía Pedro, ¿no? El gol que le metió Camerún, que se puso a regatear a Milla y digo... Pero es uno de los porteros con más goles en la historia del fútbol. Y de hecho yo creo que fue a raíz de ese Mundial cuando cambiaron lo de que si un jugador le pasaba al portero, el portero no podía recibirla con la mano, tenía que manejarla con el pie. Fue a raíz de ese Mundial. Sí, yo creo que igual no fue automático, pero ya no, yo creo que para el Mundial 94 ya no se podía coger, yo creo, con las manos. ¿Lo llaman la ley Higuita eso? Sí, puede ser. Creo que es la ley Higuita. Y fue él en ese Mundial el que un poquitín revolucionó el tema. Pero la verdad es que pero este tío con esa pelambrera no puede ver. Cuando hace así, le queda aquí el pelo. Y cuando hace así, le queda aquí. Bueno, Carlos Valderrama, hay fotos que es como una, bueno, vamos, una coliflor, ¿no? Es una cosa exagerada. A Carlos Valderrama había que buscar el balón entre los pelos cuando remataba de cabeza. Además, aquí en España se hicieron muy, muy célebres porque todos, digamos, ficharon por el Real Valladolid, tanto Maturana como Leonel, como Higuita y Valderrama. Vemos aquí, estamos viendo las imágenes del escorpión. Este partido amistoso entre Colombia e Inglaterra fue, curiosamente, el día de la Santina del año 95. Yeah. El 8 de septiembre del año 95, y una jugada que además, como decían ellos, estaba ya invalidada por fuera de juego. Pues bueno, Carlos Valderrama hizo René Higuita, aprovechó para hacer su famoso escorpión. Vamos a ver en este vídeo los tres escorpiones que hay documentados de Higuita en partidos. Este fue el primero, famoso en Wembley, el que, bueno, digamos, es el primero, el que se hizo más célebre, el que dio la vuelta al mundo, porque, bueno, evidentemente... Wembley.
en Wembley y tal. Aquí estamos viendo ya jugando con Nacional de Medellín, años después. Reniquita tuvo una carrera muy, muy extensa, muy larga. Ahí ya se le ve que está un poquitín talludín. Un poco ya más cascadete, quizás, sí, no tiene esa melena tan frondosa y que igual está un poco más física. Mira qué bandullo. Un bandullo interesante, que parece que lleva ahí el otro balón escondido. Sí. Y entonces saca una falta. ¡Toma! Y ahí está. Y además es que se parte el culo, mira cómo se reía. Sí, se reía. No, era una persona siempre, como dices tú, muy, muy alegre, muy, muy, pues bueno, cercana a la gente. Sí. Era natural de Medellín. En su época, pues bueno, había una persona en Medellín que todos conocemos, a Pablo Escobar Gaviria, que era el Robin Hood paisa. Y bueno, Reneguita jugaba en el equipo de Escobar y tuvo una relación casi estrecha con él. De hecho, ha estado alguna vez encausado por temas de pertenencia a banda organizada y cosas de estas. Y bueno, siempre ha estado un poco marcado por esta polémica. Está en la pancarta que pone detrás, bueno, este tiro es para René. Evidentemente, Higuita, como decías tú, como decían también Pedro y Chisco, pasó a la historia como uno de los porteros que más goles metió, sobre todo en una época en la cual pues, era muy extraño que un portero tirase faltas. Higuita, en 68 partidos, Camilo, con la selección de Colombia, encajó 57 goles y marcó 3. Jolín. Que dices, bueno, igual compensa, igual solo quedan 55 o 54 los encajados. Además, una carrera muy extensa, porque él debutó en la selección en el año 87 y en la última convocatoria fue en el 99. Durante 12 años fue el guardaballas de la meta cafetera. Sí. Mira, aquí estamos a Maradona en su partido homenaje. Bueno, esto ya es un poco más de todo a 100, sí. Maradona también, como dices, se parte de la risa. Le tiró desde 40 metros y casi en cuclillas hizo otro escorpión, ¿no? Esto es el tercer escorpión que hay documentado. Ahí vemos el loco Bielsa también que se ríe con la jugada. Sí, es verdad que el otro día estábamos aquí hablando con Igor Pascual, el sábado pasado, de Manolo Preciado, de que la estatua que está a las afueras del Estadio del Molinón pone el hombre que hizo feliz a la gente, igual que Bill Shankly en Anfield, y Higuita era alguien que hacía también feliz a los espectadores. Bueno, sí, cuando... Sobre todo, no los de su equipo, que igual les daba un infarto viendo estos escorpiones, pero era un tío alegre. No, simplemente el hecho de que apareciera él con el balón, él nunca recibía el balón de una manera y sacaba de la misma. O sea, él siempre buscaba la forma de hacer que aquello fuera más un espectáculo que simplemente un partido de fútbol. Hoy en día, que está todo tan profesionalizado, que todo está tan, tan medido, que hay tantos asesores, community managers, agentes, los jugadores parece que llevan todo como su vida muy encauzada y que todo es como publicidad. Higuita era un anarquista en el fondo del fútbol. Bueno, todo esto que ahora se hablan con la mano puesta bajo la boca, que si los árbitros tienen que dirigirse a los jugadores de una manera, que parecen todos salidos de la misma escuela, me cago en la madre, el austriaco, el inglés, que el siciliano, me cago en... Hasta en los árbitros. Ya no hay chicha. Ya. Pero es que hoy en día, por ejemplo, los futbolistas llevan la mayoría, pues por marcas deportivas que a lo mejor marcan así la tendencia, botas fucsias, bueno, amarillas, naranjas de colores. Y en esa época de que veíamos a Reneguita, hace más de 20 años, él empezó a vestirse de colores, a llevar evidentemente esos pelos, collares. Era un excéntrico cuando todo el mundo jugaba con botas negras y nadie se salía del rebaño, ¿no? Era como Agassi en el tenis. El Agassi colombiano. El Agassi del fútbol. Bueno, lo que tenemos por aquí también, que quería enseñarte, es el momento en el cual, en un comercial, en un anuncio, en un spot del año 90, de Frutiño, que es una bebida de fruta, evidentemente colombiana, nació el escorpión. Es un documento casi histórico que está en las redes. Y vamos a ver el anuncio que protagonizaba Reneguita en el año 90, camino del Mundial de Italia 90, de Frutiño. Sí, a la orden. ¿Me das un fresco Frutiño? Ajá, ¿qué sabor? ¿Qué sabor me recomiendas? Todos los frescos Frutiño son ricos. A mí me gusta. Me gusta. ¡Higuita! ¡Ya vengo, papá! Tú vives el sabor ganador con Frutiño, lo fresco de hoy. Frutiño, delicioso sabor de pura frescura.
de pura frescura. Frutillo, ahí. Sí, sí. Toma, después del escorpión te tomas uno de esos y haces 20 escorpiones en el partido. Pero tuviste las cuatro jugadas que ponían de guita, era un paradón ahí volando a la escuadra. Un golazo también, vamos, auténtico delantero centro. Y bueno, evidentemente el escorpión. Los chavalinos. Jolín. Pues bueno, los niños colombianos crecieron idolatrando a René Higuita, nuestro protagonista hoy del libro de fútbol, y de niños que idolatran a deportistas también tú sabes bastante, porque esta semana hablábamos hace un momento que estuviste con la cantera del Oviedo Baloncesto y supongo que habrás conocido más de un futuro talento de nuestro baloncesto asturiano. Sí, además hoy me imagino que estarán la mayor parte de ellos, si no en la cancha, pendientes del partido. Ahora, bueno, están ya por allí. O sea que cadetes infantiles. Y después el grito nos lo hicieron los alevines. O sea, tienen entre equipos de infantiles, alevines, tienen un montón de equipos. Masculino, femenino, tienen, vamos. Sí, además colaboran con colegios, tienen escuelas y tal. La verdad que mola. Me lo pasé muy bien cuando fui a ver a los del roller, con los de la calzada de rugby también, y diferentes edades y diferentes deportes, pero mola, ves a ellos los críos, mira, que para ellos ya, para el CB ya es fin de temporada, de hecho algunos ya han terminado y tal, pero aún así están ahí en su entrenamiento y con sus rollos, les preguntas lo de los estudios y... Compaginar, ¿no? Una cosa con otra. Sí. Es que yo recuerdo, joder, mi época, yo salía de clase tarde y... Yo tenía los compañeros que jugaban a hockey. Los dominicos eran a jugar a hockey. Y era que salir de clase, iban a jugar a hockey. Y yo digo, pero estos no pueden. ¿Es posible que aprueben? No tienen tiempo para hacer los deberes, para estudiar. Llegan una hora y media más tarde que yo a casa. Y bueno, o no verán los dibujos animados, yo qué sé. Pero presta, y presta a ver, sobre todo, también el nivel de compromiso de los adultos. De la gente que vive el baloncesto desde niños, como Alejandro, como Ferdi. Pues además el Oviedo Baloncesto es un club muy familiar, ¿no? Que hay gente que lleva muchos años, algunos desde su fundación en el 2004, en el mismo club, y eso también mantiene como una línea, ¿no? Una actuación como en el tiempo, como muy orientada siempre, bueno, con unos parámetros muy claros. La directiva, o sea, desde el mismo Fernando, Villadella, Héctor Galán, director deportivo, todos ferditos, Agustín Navis, Enrique Urrutia, llevándose al principio. Desde el primer día, o sea. Bueno, y además tenía una visión de futuro que, mira, acertaron, lo hicieron muy bien y bueno, a ver, dentro de un rato, ¿qué tal? Sí, y bueno, y que no pasa nada, que si no sale este año, sale el año que viene. Seguro. Camilo, me parece que la siguiente entrega de Furia de Titanes te vas a Avilés. Sí, vamos a Avilés. Bueno, a ver. Con la Atlética Avilesina, que es otro de los clubes emblemáticos de Asturias. Tienen cuatro disciplinas deportivas: baloncesto, balonmano, piragüismo y atletismo. Y el bueno, próximo viernes, a las 9:30, conoceremos algo más de la cantera de la Atlética Avilesina. La idea es ir abriendo horizontes, ¿no? Como hacíamos con Abriendo Huella. Abriendo horizontes, ¿no? Oviedo, Gijón, Avilés, y después un día iremos a Grao, a La Pola, a La Pola de Siero, a La Pola Chena, Mieres... A Pola Vallande, a Pola del Pino... Eso ya queda un poco lejos, pero iremos. Y bueno, y sobre todo esperamos que en un futuro equipos como el Unión Financiera, Baloncesto Oviedo, que es muy importante también nombrar a los patrocinadores, la Unión Financiera es el patrocinador del primer equipo, el OCB es el club y la Unión Financiera es el patrocinador del equipo del Leforo, pueda contar con jugadores también asturianos que vengan de esta cantera y que además pues bueno, consigan que todo lo que es la base del deporte asturiano también tenga una visibilidad mayor. Incluso, hombre, ¿no? Ya lo vimos el año pasado en el Sporting, que los Guajes fueron los que sacaron las castañas del fuego. Y bueno, ahora mismo pues el Unión Financiera está muy bien como está, ahí bien, y irá más arriba todavía. Pero bueno, siempre es una satisfacción, sobre todo para gente como Fernando, Ferdi o Héctor, que llevan ahí peleando por el club tantos años, ver que son guajes y guajas del club los que integran la plantilla del equipo absoluto.
Hay casos también en la cantera, en el equipo infantil femenino está Eva Pardo y en el equipo masculino Alejandro López, que ya están en la selección española de la categoría. Sí, sí. Nos contaba también aquí esta semana en 28x15 el vicepresidente de la Federación Asturiana, Alberto Cuervo, que claro, también cada vez es más factible que estos chavales de 12, 13, 14 años que ya apuntan maneras, al final pues se vayan a estudiar a Estados Unidos y también compaginen allí el baloncesto. Entonces claro, también es verdad que hay posibilidades que antiguamente, hace 20, 30 años eran impensables, ¿no?, de estudiar fuera de España, y bueno, a veces también por ahí perdemos, se nos va un poco ese talento y esa cantera, pero bueno, que realmente hay que todavía trabajar mucho y seguir esforzando, sobre todo en deportes que tienen menos visibilidad que, por ejemplo, el fútbol. Hombre, es que en realidad fuera del fútbol la mayor parte de los deportes no, salvo a lo mejor el baloncesto cuando hay vueltas ciclistas y tal, pero el resto del tiempo estamos ahí a fútbol, estamos como con el piloto automático metido y pim, pim, pam. Bueno, nosotros hablamos hace un momento de Higuita, pero ya en el Playbins de hoy te dejamos ya que vayas a Pumarín, no vamos a hablar más de fútbol. Dentro de un momento viene aquí Benjamín Noval, hablaremos con él del Giro de Italia, también una prueba señera del deporte en estos meses de primavera y que además cumple su edición número 100, que está de aniversario. Sí, sí. Luego hablaremos también de dietética y nutrición con nuestra compañera y nuestra amiga Lidia Bastián, con lo cual hay mucho más deporte más allá del fútbol. Y nada, pues Cami, te esperamos la semana que viene, que vaya muy bien esta tarde ya en unos minutos en Pumarín, irás corriendo para allá. Calentando motores. Vamos a quedarnos con el resumen de lo que pasó el viernes pasado, también el primer partido de este playoff, apasionante contra el Club Orense Baloncesto. Y nada, y que la semana que viene ya tengamos un nuevo rival y que vayamos avanzando en los playoffs, porque todavía queda mucho, mucho por hacer. Y luego, además de sacar la plaza, habrá que ver si los cánones y todas estas cosas de la Liga CB permiten que el año que viene haya un equipo asturiano así, en la categoría. Eso. Pero bueno, sin lucha no hay triunfo. Puso en financiera. Muy bien. Pues ahí. Nos quedamos con el resumen de lo que pasó el viernes pasado y nos vemos la semana que viene, Camilo. Venga.
final de partido, Unión Financiera 85, Orense 92, Gonzalo García Vitoria, enhorabuena, habéis dado una auténtica exhibición, una gran sección de tiros desde el perímetro, la pintura, rebote, intensidad, un partido muy completo. Sí, creo que nos ha salido un muy buen partido. Planteamiento que teníamos nos ha salido francamente bien. Creo que los chicos están muy concentrados, que tenemos muchos jugadores sin experiencia en estas líderes. Nos ha salido bien. Hemos tenido acierto, que también es importante. Una gran lectura del juego, muy intensos. Grandes actuaciones personales de Cristian, de Fran, de Nemanja. Sí, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Somos un equipo que en ataque nos gusta jugar con la libertad del jugador, con su propio talento, a pesar de tener nuestras normas y nuestros sistemas. Pero nos gusta hacer así. Y luego, sí, llevamos todo mucho más trabajado defensivamente. Gracias a esta victoria, recuperar esa ventaja de campo. El partido del domingo se presenta como una oportunidad de oro de poner la eliminatoria en franqueza, valga la redundancia, para vosotros. Bueno, primer objetivo conseguido, que era sacar uno por una razón muy clara, aunque te parezca mentira. Es poder dar a nuestra afición dos partidos, que esa ya era el primer objetivo. Ahora, consiguiendo este primero, vamos con la ambición de... Hemos tenido que usar muchos jugadores, muchos minutos, intentar descansar, intentar dar un susto en el segundo, sería un paso clave, pero por lo menos el primero ya lo tenemos. Gonzalo, en esta temporada solamente tres equipos han conseguido ganar aquí en Pumarín. Dos veces tu equipo, Orense. Esperemos que sea una tercera. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí de vuelta en Playbins y damos la bienvenida a nuestro compañero y habitual colaborador en el mundo del ciclismo para hablar aquí los fines de semana, Benjamín Oval. Bienvenido, Benjamín. Gracias. Te hemos visto trabajando intensamente durante la Vuelta Ciclista Asturias, que es lo primero de lo que vamos a hablar contigo, porque bueno, se celebró el fin de semana pasado y yo creo que fue un éxito de público y de organización, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hombre, una vuelta, es una edición que la verdad que tuvo una participación muy buena, como no vino Nairo, un poco después de su fase de preparación, uh-huh. Ha elegido Asturias para un poco probarse de cara al Giro, Óscar Sevilla, la verdad que una participación muy buena y con la victoria también de Raúl Alarcón, que un modesto, entre comillas, pero que ha demostrado durante la vuelta estar en una grandísima forma, tanto él como su equipo también defendiendo el liderato, y la verdad que una vuelta también a nivel de público, salvándole al Acebo, que no, el tiempo no acompañó, pero a nivel de público, tanto en salidas como llegadas, yo pienso que un éxito total. Lo que hablamos tantas veces, que la afición al ciclismo en Asturias nunca se perdió, sigue siendo numerosa, lo que pasa que, bueno, la pérdida de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros, que la Vuelta a Asturias se concentrara en pocos días, que hay años que la Vuelta a España no pase por aquí, también pues bueno, no permite ver tantos ciclistas, por así decirlo, de calidad como antiguamente, que a lo mejor tenías a Indurain en los Valles Mineros, en la Vuelta a Asturias a Rominger y a Zule, y luego en la Vuelta a España pues tenías 3-4 etapas, ¿no? La verdad que es una pena que, bueno, pues que aunque afortunadamente la Vuelta a Asturias y con la labor de Cristina, que está luchando mucho por esta carrera, ya se ha recuperado un día más, sí. Y esperemos que se recupere el ansiado cuarto día y bueno, y la vuelta vaya cogiendo ese empuje que le haga que acuda a algún equipo más pro tour, aunque cada año el nivel está subiendo, pero sí. No cabe duda de que aunque la Vuelta a España también este año va a traer dos etapas, tanto la de Gijón como la de Langliru, yo pienso que Asturias somos una región con mucha tradición ciclista y que la afición cuando viene tanto la Vuelta como la Vuelta a Asturias siempre responde y siempre quizás es donde las etapas donde más gente hay, ¿no? Una de las penas, por así decirlo, Benjamín, de esta edición es que solamente teníamos un ciclista asturiano, Eduardo Pérez Landaluce, que bueno, tú conoces perfectamente y ha tenido un gran papel en la prueba, pero bueno, nos falta un poco tener ya más ciclistas en el pelotón, aunque no sea el Luci Pro Tour este tan famoso, sino en estos equipos un poco más humildes, ¿no? Sí, la verdad que una pena. Bueno, Edu, la verdad que muy joven, es un corredor muy joven, solo cumplió 19 años, uh-huh. Pero bueno, ha demostrado que tiene sitio, y pienso que su sitio todavía es el campo amateur, pero sí, en estos 3 días ha demostrado que tiene madera y que realmente es un corredor que puede en un futuro formar parte del campo profesional. Una pena que Dani Viejo, tu equipo, sí. No le ha dejado también participar, que es un corredor también con un futuro prometedor y que realmente está llamado también al campo profesionalismo. Y bueno, esperemos que poco a poco
esa cantera asturiana que parece que está creciendo y podemos lograr que bueno, de que haya algún ciclista profesional más y, cómo no, también por pedir que también surja algún equipo profesional en Asturias, que no nos vendría mal, ¿eh? Eso yo creo que es el siguiente paso, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Hablamos del ganador final, Raúl Alarcón, que para muchos pues bueno, fue un poco una sorpresa, no es un corredor conocido, es digamos un actor secundario, pero que tuvo un papel tan destacado que incluso siendo líder, la última etapa atacó y llegó en solitario a la meta de Oviedo. Sí, Raúl demostró que venía desde el primer día, yo pienso, en Pola de Elena con las ideas muy claras y con la idea de ganar esta vuelta. El primer día, sinceramente, tampoco yo mismo pensaba que podía ganar esta vuelta, pero bueno, ya estuvo muy cerca de Wilmar Roldán, que fue el que ganó, incluso sacando unos 7 segundos al grupo de Nairo, y después ya en la etapa de la Cebó, llegó con el mismo Nairo Quintana en una etapa tan dura y Nairo no lo pudo, a pesar de los ataques, no lo pudo soltar, y no cabe duda que en la última no solo se dedicó a defender, sino que atacó. Se atacando. Atacó en el violeo, se pudo ir por adelante y consiguió la victoria de etapa en la Cayuría. Vamos, dominador total de esta vuelta ciclista de Asturias, con el permiso de Nairo, y también, como no, reforzando un poco lo que él mismo decía, ¿no? Que había estado trabajando muy duro, había estado concentrado en altitud en Navacerrada y que había preparado esta vuelta con mucho mimo. Ya, como bien hablábamos antes, el año pasado también había sido protagonista de la vuelta, pero este año ha sido protagonista principal, consiguiendo una victoria de un corredor, como decíamos, de los modestos, pero que está demostrando que tiene sitio en un equipo grande. Además, eso, que con 31 años en el mundo del ciclismo ya no eres un veterano, sino que todavía estás en una edad muy apetecible para seguir progresando. Ejemplos, pues desde el propio Alejandro Valverde a Óscar Sevilla, por ejemplo, que ha sido una también de las grandes estrellas de esta vuelta, tercero en la clasificación final, y que por una avería mecánica subiendo el Alto del Acebo no pudo incluso optar al triunfo final. Óscar, la verdad que es digno de admirar. Tuve la suerte de combatir pelotón con él y sobre todo me hizo mucha ilusión poder entrevistarle en la primera etapa y poder hablar un poco de, bueno, lleva muchos años en Colombia, prácticamente tiene acento colombiano. Que es bastante manchego y colombiano, que, ¿no? Sí, que me chocó mucho cuando le hice la entrevista, que esperaba a Óscar y me contesta en colombiano, me quedé... Por cierto, poco... está delgado, pero como cuando tenía 20 años, ¿eh? O sea, no ganó ni 50 grados. La verdad que dicen que es un... Todo el mundo dice que el ciclismo envejece, solo hay que verme a mí, y dice que el ciclismo envejece, pero por Óscar la verdad que no pasan los años, él está como cuando era un juvenil. Sí. Hace poco vi una comparación entre Nairo y él, lo que es la cara, y la verdad que él se conserva muy joven, con muchas ganas, como mismo he dicho, mucha ilusión, disfruta mucho de la bici en Colombia, con otro ambiente, otra manera de... Y además es una estrella, él, Óscar allí ganó varias veces la Vuelta a Colombia y es un ídolo. Es un ídolo, y mismamente cuando entrevistamos a Weimar, que ganó, hablábamos del equipo y es nuestro capo, es nuestro guía, es nuestro... Es decir, que Óscar ahí es un poco, digamos, está idolatrado, ¿no? Y demostrando que, como tú bien dices, que si no llega a ser por esa avería en la etapa del Acebo, el mismo con rabia en la calle Uría también diciendo, se metió en el podium, pero como diciendo, bueno, tenía piernas para no sé si ganar, pero sí probablemente estar muy cerca de él. Es curioso, a los que conocimos, o bueno, los aficionados al ciclismo, a Óscar Sevilla, a finales del siglo XX, yo lo entrevistaba, y había ganado una etapa en el Tour de Romandía en el 99, ganó un sprint en la calle Uría, llegó segundo del grupo de escapados, y bueno, Óscar Sevilla nunca hubiésemos pensado que hubiese ganado un sprint de un grupo, ¿no? Ya, la verdad que no, siempre se ha caracterizado por ser escalador, pero bueno, siempre ha sido un corredor con muchísima clase, desde su época del Kelme y demás, y la verdad que es un corredor que tiene un palmarés envidiable y que bueno, siempre, hombre, está con más en montaña, pero sí que también ha podido ganar algún sprint, algún grupo. Tenemos por ahí, me parece, la clasificación final de la edición número 60 de la Vuelta Ciclista Asturias, con el triunfo final de Raúl Alarcón, del que estábamos hablando, del V52 Oporto, Nairo Quintana, que se quedó al final a unos 32 segundos del triunfo, en segunda posición, el célebre Óscar Sevilla, del que estábamos hablando en estos instantes, y Joao Venta, que llegó incluso a subir al podium en la última etapa, porque hubo un error ahí, bueno, como ves, tenían la misma distancia. Imagino que habrá sido por puestos en etapas. Por posiciones, demás, ¿no? Sí. Y luego, pues bueno, el resto de puestos de honor, como por ejemplo Sergio Padilla, el jefe de filas del... Sergio Padilla, que el año pasado había hecho podium, que hizo un ataque... Intentó el día del Acebo un ataque cerca de la cima, pero al final venían muy fuertes por atrás tanto Nairo como,
como Rodolfo Alarcón, pero bueno, el corredor del Cajorral que lo intentó y bueno, al final un sexto puesto también muy importante, ¿eh? El cuadro de honor de la Vuelta Ciclista Asturias, y ahora esperaría la edición del año que viene, como decimos, gracias también al impulso que Cristina le está dando también a la organización, esperamos también pues, bueno, que paso a paso vaya creciendo, tanto en días como en participación y en equipos del más alto nivel. Sí, yo creo que sí, que la organización de la Vuelta a Asturias lo está haciendo muy bien. Está Cristina con el grupo que tiene alrededor del Cruce Cristaramo, está luchando mucho por esta carrera. Ella misma ansia ese cuarto día. Yo pienso que está cerca de conseguirlo, porque a nivel organizativo, como hemos visto, la Vuelta está mejorando mucho. A nivel de equipos, cada vez son más los equipos que quieren acudir aquí a Asturias, ya no solo por el recorrido, sino por como decimos, por organización, y esperemos que además, vaya. Además, cómo está ubicada en el calendario ciclista, como decíamos, que Nairo vino preparando el Giro, es una prueba ideal, me lo decía el propio Raúl Alarcón, para ir ahora pues a otras pruebas, a la Vuelta a Madrid, que iba su equipo a correr, pero bueno, ya llevas un poco todas estos sube y baja, toda la montaña asturiana intensa en tres días, lo llevas ya, es un entrenamiento perfecto, ¿no? Yo creo que es muy importante, sobre todo, que una Vuelta esté situada estratégicamente, claro. Muchas veces lo hablamos, para que alguien o los líderes o gente importante del mundo del ciclismo la afronte como preparación de una carrera. Antiguamente, cuando la Vuelta a Asturias estaba muy próxima al Tour, sí, o demás, o bueno, ya cuando la Vuelta a España, corría mayo, incluso la Vuelta a España y demás, había aquella participación, venía Indurain, venían digamos, sí, los grandes Rominger y demás. Entonces yo pienso que esa cercanía al Giro creo que la puede ayudar a que vaya creciendo y poder acudir gente a correrla y afrontar esa última preparación o ver cómo están de cara a una carrera tan importante como es el Giro de Italia. Además, Benjamín, con el evento del final de etapa el pasado lunes en la calle Uría de Oviedo, al final de la Vuelta a Asturias, también se congregó gran número de espectadores, entre ellos uno ilustre que conocemos aquí perfectamente, como es Samuel Sánchez, que sigue preparando el Tour de California, y tuvimos oportunidad de hablar con él unos instantes, preguntarle qué tal de sus lesiones y cómo se presenta el calendario. Estamos ahora con el gran campeón Samuel Sánchez, que has venido a la línea de meta de la última etapa. No sé si te ha dado tiempo para llegar a ver el final. No, porque bueno, venía un poco entrenando y bueno, me pasaba por aquí sobre todo para ver un poco, intentar ver antiguos compañeros que hace mucho que no los veo, como Óscar Cevilla, etcétera, y también saludar al andaluz para ver qué tal hizo la etapa de hoy, porque bueno, yo creo que tiene mucho mérito. Incombustible Óscar Cevilla con 40 años. Pues uno más que yo, sí, sí, la verdad que esa jornada de ciclistas de hace años pues seguimos dando guerra, y es digno de admirar también que esté en un ciclismo también con mucho nivel en Colombia, asentado como una de las grandes figuras del ciclismo colombiano, y bueno, no hay que olvidar que aquí fue uno de los mejores ciclistas de su época y que todavía sigue dando pedal. Samu, la afición se pregunta cómo estás de las lesiones después de la caída en el País Vasco llegando a Rate. Bueno, pues acabando de recuperar, pero mejor, mucho mejor. Ya hace casi ya 20 días y ahora mismo pues haciendo pues mucha rehabilitación, casi 3-4 horas de fisio al día, y acabando de poner un poco a punto el cuerpo, ya que bueno, ahora en unos días me voy a California a primero hacer un pequeño stage de 10 días en altitud, reconocer algunas etapas del Tour de California, y luego ya empieza la carrera el día 14, que es muy importante para nosotros, ya que bueno, el equipo es americano y ahí pues tenemos que hacerlo bien. Estamos pensando, Chus y yo, que si quieres que vayamos contigo a cubrir el Tour de California, os apuntamos. Sí, es una carrera que está muy bien organizada, está el Tour de Francia metida por el medio, este año sube a categoría World Tour, y es una prueba en la que en América se vive pues con mucha ilusión y ha cogido un auge impresionante. Samu, estuviste en las dos clásicas de las Ardenas, la Flecha Valona y la Lieja-Bastón-Lieja. ¿Qué nos puedes decir de Alejandro Valverde que nos haya dicho ya en las últimas semanas? Bueno, pues poco, yo creo que es uno de los tocados por la varita, es un Messi, un Jordan, trasladado al ciclismo junto con otros muchos, como puede ser Alberto Contador, ciclistas que marcan una época, que salen muy pocos cada cierto tiempo, y yo creo que tenemos la suerte de que sea español, tanto él como Alberto, y los que hemos contribuido a esta gran época de oro del ciclismo, y los que podemos compartir con él carretera, he compartido también maillot, yo he sido partícipe de muchos de sus triunfos, el de los míos, y Alejandro yo creo que es un crack de esta generación. Y no queríamos despedirnos de ti sin tener un homenaje, un recuerdo a Miquel Scarponi, Samu. Sí, hombre, pues yo creo que es
la parte oscura de la vida, de este deporte. La vida es así, nunca sabes dónde la tienes. Y bueno, era un amigo, un compañero, éramos casi de la misma generación y ha sido una noticia, un jarro de agua fría muy fuerte, ya que bueno, pues hemos compartido pues muchas carreras juntos, muchos momentos, y era un ciclista que era muy alegre, siempre positivo, siempre compartíamos bromas, alegrías en el pelotón. ¿Y recuerdo que nos íbamos de él? Sí, yo creo que sí, y bueno, esto no para. Y hay que mirar para adelante, no te puedes parar a pensar en ello, porque si no, no saldríamos nadie de nuestras casas. Muchas gracias, Samu, y que vaya muy bien en California y el resto de pruebas este año. A vosotros, gracias, como siempre. El recuerdo a Michele Scarponi, que el propio Giro de Italia, Benjamín, ha querido tener, nombrando la cima del Mortirolo, una de las cumbres más míticas de la prueba, como cima Scarponi. Sí, la verdad que sí, es un detalle para el corredor como Scarponi. Como bien decía Samu, era toda alegría, la verdad que... como él, tuve la oportunidad de compartir pelotón con él y bueno, y la verdad que siempre era un corredor muy positivo, sí. Siempre muy alegre, amaba su deporte como era el ciclismo, y la verdad que una pena que haya tenido que encontrar la muerte de esa manera, pero que realmente, como bien hablamos, es una lacra que está pasando a diario, que sí. Prácticamente, no todos los días, pero casi, no sé los que íbamos este año, pero es terrible ya la cifra de... En este caso ha sido Michele y la repercusión es mucho mayor, pero día a día gente anónima sí. Está perdiendo la vida en la carretera por imprudencias de los coches, pero también yo pienso que hay que concienciar tanto al ciclista como al coche, pero hay que tener esa conciencia tranquila de respetarnos como vehículo y dejar esa separación, ese margen de seguridad, porque una bici no deja de ser muy frágil, ¿no? Es que aparte de la fragilidad, yo lo que me indigna aún más es la impunidad con la que muchas veces un atropello, luego se dan a la fuga, no se socorre. Bueno, eso, es que eso me parece totalmente vergonzoso. Eso ya, vamos, es gravísimo. Muchas veces, incluso sí. Aparte de que te puedan pasar o no, porque era una cosa grave, incluso después todavía te echan la culpa a ti, que sí. A veces la puedes tener, pero la mayoría de las veces... Y además en esos momentos la culpa es lo de menos, lo importante es salvar la vida de la persona que está herida. Por lo menos asistir y, oye, me cago en la mar, que he hecho esto aquí, a ver qué pasa. Pero muchas veces lo que tú dices, la mayoría sí. De las veces se dan a la fuga, andar buscando al tío, y como hemos visto hace poco, uno que ha atropellado a uno sí. En bici, nada, llega allí, automáticamente queda en libertad o... O bueno, pienso que había que un poco reforzar un poco la ley en ese aspecto, como dices tú, concienciar un poco más, ¿no? Es una lacra, porque en este caso, pobre Michele Scarponi era una persona conocida, era uno de los ciclistas de élite, pero a diario, en todos casi los países del mundo, por lo menos en España con mucha regularidad, está pasando esto, y yo creo que cada vez vamos a peor y no se consigue cortar un poco esta sangría. No, la verdad que no, que eso, vamos a peor, porque estamos viendo que a diario están sucediendo casos, esperemos que, bueno, se tomen un poco lo que hablamos, un poco medidas, que se conciencie un poco más a sí. La ciudadanía y un poco a los vehículos y que la bici no deja de ser otro vehículo más, y que tanto la bici tiene que respetar la matriculación como sí. También los coches tienen que respetar un poco al ciclista, dejar ese margen de separación y, bueno, intentar un poco entre todos convivir y que no pasen cosas estas. Y tú, por ejemplo, ahora eres director deportivo, también eres padre... ¿Qué padre deja que un crío entrene en bici por carretera tranquilamente? Que, o sea, supongo que tienes el miedo de que pueda pasar alguna cosa, porque claro, cada vez las carreteras están viendo más peligrosas para los ciclistas. Eso también es un problema para crear cantera, ¿entiendes? Uno de los handicaps importantes que tiene el ciclismo, y yo pienso que sobre todo a ciertas edades, es que normal, y entiendo que muchos padres no dejen a sus hijos salir a la carretera de una manera... a entrenar, porque realmente corren un serio peligro. Por eso, bueno, hasta ciertas edades intenta andar en... entrenar en pistas de rodadura y demás, pero sí que yo pienso que es un lastre que hay ahí, de que realmente ven el ciclismo como que salir en carretera, cuidado, que te pueden, no, que entonces, bueno, parece que le quitan las ganas y van a otro lado, ¿no? Por sí. Eso vamos a intentar un poco. Y sí que la cantera puede a veces estar un poco lastrada por temas como este. Bueno, vamos a pasar página, recordando también al propio Scarponi, pero vamos a hablar de cosas más alegres, más de rabiosa actualidad. Ha comenzado hace un par de días la edición número 100 del Giro de Italia. Estamos también de celebración en la Corsa Rosa. Bueno, se presenta un Giro apasionante como todos los años. Yo creo que es de las carreras más entretenidas también del calendario por el interés especial que ponen todos los equipos italianos. Para cualquier ciclista italiano, ganar una etapa del Giro es casi como ser campeón del mundo, ¿no? Sí, el Giro, yo la verdad que tuve mala suerte, pude correr un Giro, pero me puse en fe, hice la presentación y
y me puse enfermo esa noche, muy, muy enfermo, y no pude salir. Llegaste hasta la casilla de salida y luego no pudiste salir. Hice la presentación con el equipo y demás en el año 2008, pero esa noche me puse muy malo. El día siguiente intentamos, pero no estaba en condiciones de afrontar un Giro de Italia y me tuvieron que cambiar por otro compañero. Pero todo el mundo que corre un Giro, el mismo Alberto, cuando le preguntan qué carrera te gusta más, el Giro de Italia. A Purito hace poco que se retiró le decían el Giro de Italia. El Giro tiene algo que engancha mucho a la gente, también ahí se vive... De las gradas, de las metas, de las subidas con miles y miles de personas, ¿no? Sí, se vive con mucha intensidad en Italia el Giro, lo que tú dices. Los corredores italianos, muchos prefieren ganar una etapa en el Giro que no muchas veces en un Tour, porque para ellos el Giro es lo más grande. Y bueno, como tú dices, ha comenzado la edición número 100 de una carrera que este año cuenta con una participación muy buena, ¿eh? Vamos a repasar un poco los grandes favoritos. Al final la carretera, como siempre decimos, cuenta cada uno en su sitio, pero a priori pues tenemos 7 equipos que tienen un nivel quizás competitivamente más alto a nivel de la clasificación general, por lo menos, que el resto. Vamos a ir viendo de uno en uno. Empezamos con el equipo Sky. Bueno, el todopoderoso equipo Sky, sí, que sin llevar a sus grandes jefes de filas, pues tenemos a gente como Geraint Thomas, que yo creo que es uno de los corredores a tener en cuenta. Geraint Thomas, ¿no? Y sobre todo también Mikel Landa, que ya en 2015 hizo un grandísimo Giro, el año pasado se tuvo que retirar por enfermedad, pero que también el Alavés va a formar, creo que lo puede hacer muy bien, junto con Geraint, que igual le beneficia un poco más con esa crono que hay, más una crono a mitad de Giro, más la crono final. Sí. Quizás tienen que le viene a gente como Diego Rosa, gente como Kenny Lisande, que es ganador en el Angliru, que son gregarios. Un auténtico equipazo. Claro, el Sky tiene un equipazo también con Kiriyenka, que es un crack, un gregario como la Copa Unpino, para tanto es un montaña equipo, como llano. Benjamín, que siempre que va a alguna prueba, sea la competición que sea, siempre es favorito, siempre tiene algún corredor que va a estar entre los primeros. Sí, siempre. ¿No? Será protagonista de la carrera sin ninguna duda, tanto con el equipo que tiene para ayudar tanto a Geraint como a Mikel Landa, y los dos espero que se compenetren lo mejor posible, pero bueno, igual beneficia un pelín más a Geraint, aunque como hemos visto en vueltas de otras semanas, siempre le cuesta un poco más, o tiene algún día que pierde un poco más, más de tiempo. Entonces, de ganar el Tour de los Alpes, que fue la última carrera del propio Scarponi, en la que acabó cuarto. Es curioso que este equipazo que acabamos de ver, posiblemente, por lo menos para mi criterio, es el mejor equipo como equipo, ¿no?, que participa, pero es la segunda unidad de Sky. Es decir, Sky aquí luego mete a los corredores que van al Tour y todavía es mejor. Claro, es que con el Sky ahora mismo no se puede competir. No se puede competir, la verdad que... Bueno, uno de los también favoritos, porque bueno, también en el Tour de los Alpes tuvo un gran papel y es un corredor que lleva mucho tiempo llamando a la puerta, es Thibaut Pinot, del la Francia de Ye, que vemos a continuación. Bueno, el equipo francés, yo pienso que lo, como Rabito también, que fuimos compañeros de equipo. El que te sustituyó en el 2000. Me sustituyó en el 2008 en el Giro, la verdad que es muy buen corredor, lleva muchos años también de profesional. Pues bueno, yo pienso que el equipo francés lo va a centrar todo con Pinot, independientemente de que pueda ganar o no. Yo pienso que es un corredor que tiene etapas suficientes a lo largo de este Giro, que ya ha empezado, sobre todo con etapas de montaña, de muy altísima montaña, que le pueden beneficiar. Yo creo además, Benjamín, que Pinot ya debería asumir, o vamos, lo digo casi como un consejo, sin conocerlo, que a lo mejor el Tour le viene un pelín grande, pues, sobre todo cuando van los primeros espadas, pero un Giro puede incluso puede una ganarlo. Vuelta a España, ¿no? Claro. Pienso que tiene piernas para ganar un Giro, ser podium, casi seguro. Y una Vuelta a España también, ahora mejora mucho en los descensos, era un corredor que tenía pánico a las bajadas y perdía mucho tiempo, y en sus últimos años ha mejorado mucho el handicap, también contra el crono ha mejorado mucho, y se ha hecho un corredor más sólido, y yo creo que lo puede hacer. Además, yo creo que le pasaba en Francia, que también la prensa presionaba mucho, porque quería un ganador francés después de tantísimos años, y eso también, esa presión acaba siendo negativa, y yo creo que cuando corre en Italia o en España o en otros sitios, también se libera un poco de esa presión mediática. Sí, se libera. El siguiente equipo es un conocido, el que hemos hablado hace un momento, el Movistar de Nairo Quintana, que ha estado recientemente aquí en la Vuelta a Asturias, pues bueno, con el propio Nairo, que es uno de los grandes favoritos, yo creo que es un claro candidato al podium, y que bueno, hay que apostar también fuerte por él. Sí, me lleva un equipazo para expandarlo con Amador, también Benati para el llano, también está Gorka Izaguirre, Roja, Serrada, vamos, Rory Sutherland, vamos, lleva un equipo para lo que va, para luchar por la... Es un equipo, quizás no llega al nivel de Benjamín del Sky, pero es un equipo top, totalmente. No llega al nivel del Sky, pero está muy cerca. Estos últimos años ha sido cada año el mejor equipo del mundo en cuanto a puntuación, siempre luchando casi todas las carreras que van, o todas, tienen algún corredor
para ganar, y si no gana está cerca de ganar, entonces es un equipo muy sólido, y con Nairo en este Giro que viene a por todas y que va a intentar ganar. Nairo, que ya ganó la edición, me parece que del 2014, y además el año pasado el Movistar, que fue un poco, no como gran favorito, con Alejandro Valverde, estuvo muy muy cerca de llegar, bueno, acabó segundo, muy cerca de Nibali, en aquella penúltima etapa en la cual estuvo a punto de enlazar bajando, y creo que le faltó un pelín de equipo a Movistar el año pasado para que ayudaran a Alejandro en esa etapa, pero bueno, que la experiencia de estos años también le puede ayudar a Nairo para llevarse la maglia rosa. Sí, casi seguro, que Nairo cada año está con más experiencia, es un corredor muy sólido ya, es un líder, es un top mundial y ya con mucha veteranía y con mucha, sobre todo, confianza en sí mismo. Ya es un corredor que confía mucho en él y que tiene etapas de altísima montaña, contra el crono ha mejorado también y bueno, luego, eso que protagoniza. Luego veremos las etapas de altísima montaña. Uno de los, el siguiente candidato es uno de mis favoritos, un corredor que tengo cierta habilidad, que es Adam Yates del Lorica. Un equipo que siempre da espectáculo, un equipo que nunca se arruga y que siempre juega al ataque, ¿no? Sí, la verdad que un equipo, bueno, con Adam, que el año pasado hizo cuarto en el Tour, es un corredor muy luchador, que arriesga mucho, que puede cambiar una general porque, como hemos visto en el Tour, arranca y... Es un poco como Alberto Contador. Sí, arranca y no mira para atrás, está acompañado también por Verona, que es también español, por Christopher Jules Jensen, que fuimos compañeros de equipo en el Saxo Bank. Rubén Plaza, que corrimos juntos ya desde junior, muy, muy buen... Un grandísimo gregario y bueno, un equipo que se centrará en trabajar un poco para Adam, que puede, si demuestra el nivel que tuvo el año pasado en el Tour y que está teniendo este año, que hemos visto que está fuerte, puede aspirar a estar entre los tres primeros. Y yo soy de los equipos que dé espectáculo, otra cosa es que gane o que llegue al podio y tal, sí, pero vamos a ver mucho ese mayor. Mucho y no es un... Bueno, el siguiente candidato es quizás el favorito número uno, el ganador del año pasado, que además se va a correr en casa, nunca mejor dicho, Vincenzo Nibali, el tiburón de Messina, que es un corredor del que ya se ha dicho todo y que está fuera de cualquier duda su calidad, ¿no? Sí, bueno, Nibali que bueno, favorito junto con Nairo Máximo, también ya sabe lo que es ganar un Giro de Italia, que eso es súper importante, saber lo que es ganar un Giro de Italia, y bueno, un equipo que en torno totalmente a él, con un español como es Javi Moreno, el andaluz, que le va a apoyar, y es un corredor muy sólido también en montaña, y bueno, un equipo que eso, con lo que hablamos, a ganar el Giro sí o sí, con Nibali, también está Gasparotto, que también fuimos compañeros de equipo. Es una pena que no esté Iván Cortina, pero bueno, ya entiendo que... Iván, poco a poco. También está Manuel Eboaro, un corredor muy sólido en el llano y contrarreloj, también fuimos compañeros de equipo en el Saxo. Vamos, un equipo en torno, hecho un poco en torno a Nibali, líder absoluto del Bahrein Mérida, y que va, pues bueno, a por todas en esta. Además pasa, pues ya están ya cerca de su tierra y que lo va a dar todo ahí, ¿no? En Sicilia, vamos, es como Fabio Aru es en Cerdeña, Nibali en Sicilia es un auténtico dios, y aparte, lo que hablamos, si el ciclismo ya arrastra multitudes en Italia, Nibali con su carisma, pues mucho más. Sí, mucho más. El penúltimo candidato, como equipo también, el BMC siempre hay que contar con él, es uno de los equipos más potentes del mundo. Su jefe de filas en esta prueba es TJ Van Arden, que a priori no parece el gran favorito, ni un corredor, a lo mejor, de una consistencia... No, le falta... es un grandísimo corredor, ojo. Pero que siempre está ahí también. Eso, siempre está ahí. Le falta igual el ser un poco más sólido. Siempre tiene un día o dos que falla, y no es que falle por poco, sino que pierde ya casi todas las opciones de disputar la carrera. Tiene un equipo que también muy en torno a él, con gente muy veterana, como puede ser Fran Ventoso, también el español, y con Manuel Quinciato, también muy veterano... y corredor muy sólido y que seguramente le apoyará muy bien tanto en etapas en montaña como en el llano. Y bueno, esperamos de TJ que dé el paso así definitivo y que él mismo ya pues se consolide como un líder de equipo, ¿no? Un corredor también que fue líder, yo juraría que en la Vuelta este año, como Ben Hermans, que también... Sí, también el belga, que también corredor muy sólido y muy fuerte. Bueno, un equipo que también no dejará a TJ de buscar la general, pero sí que intentará también con Hermans el ganar alguna etapa. Un equipo del BMC que tiene a gente como Van Avermaet, como Richie Porte, al propio Samu, que tiene siempre corredores para... Sí, un equipo top que siempre tiene corredores para disputar todas las carreras. Sí. Y por último, el Katusha de Ilnur Zakarin, que puede ser también uno de los outsiders, que el año pasado tuvo un gran papel en la prueba. Aquella imagen bajando, no me acuerdo qué puerto era, en los Alpes, que cayó, pero cayó igual 20 metros fuera de la carretera y que quedó tumbado boca arriba, que no se movía al principio, aquella imagen dramática, que luego no quedó en nada. No fue tanto. Pero fue un corredor muy destacado. Pero es un corredor bueno, que está pidiendo a pasos ya un liderazgo, que ya es un corredor ya que está demostrando que puede estar ahí. El año pasado, como dices, ya el Giro, si no iba a ser por esa caída, seguramente... Sí.
Yo hubiese estado cerca, el corredor ruso, con también un equipo, el Katusha, con dos españoles, como es el veterano Ángel Vicioso y con Losada, dos hombres de confianza de la época de Joaquín, pero como hemos visto, dos corredores muy sólidos y que los están llevando también al Giro para apoyar a, en este caso, a Ilnur Zakarin, que también tiene sus opciones de disputar este Giro Italia. Un corredor ruso también muy valiente, que suele atacar también, ataca y no mira para atrás, que suelen ser los peligrosos los que no miran para atrás, y lo que lo puede hacer muy bien. Va a estar muy entretenido este Giro. Además, una de las cosas que estamos viendo en común de todos estos equipos, las grandes escuadras, es que casi todas tienen gregarios de mucho nivel españoles. Es decir, el ciclismo español, a pesar de que hay pocos equipos profesionales hoy en día, sí es verdad que está distribuido por todo el pelotón internacional. Sí, hay una gama media de corredores, media alta, de corredores muy sólidos, corredores sobre todo ya con mucha veteranía, que han trabajado para muchos líderes, como hemos hablado de Rubén Plaza, ahora mismo Ventoso, Vicioso, Losada, Javi Moreno, el mismo Movistar también, gente muy, muy importante. Vamos, tenemos un conjunto de gregarios y incluso algunos de ellos, cuando no trabajan para sus líderes, pueden llegar a ser hasta ganadores muy sólidos. Esperemos que eso, lo que decimos, que la cantera que vaya un estirón y que no haga después un vacío en el desierto grande cuando se nos vaya Alberto, se nos vaya Alejandro, se nos vaya todos estos corredores como Rubén Plaza, además, que generaciones que han sostenido mucho el ciclismo español estos últimos años. A ver, gente como Soler, gente que viene de la verdad que sí, que gente muy abajo, buena, pues, que ya está en Carretero, el mismo Arcas, que está en Movistar, gente también en Caja Rural. Bueno, sí. Vamos a ver, Benjamín, también las etapas, digamos, más relevantes de la prueba. Evidentemente, el Giro de Italia siempre es una prueba muy atractiva, porque a lo mejor una etapa llana, los últimos 2 kilómetros te ponen un muro como si fuera una prueba del norte de Europa y todo se revoluciona y siempre es como muy, muy nerviosa la prueba. Pero bueno, hay 4 etapas que hemos marcado como más determinantes. La primera de ellas es inminente, que es la prueba, la subida a Lenda, en Sicilia, que además es un sitio que además tú conoces perfectamente. Sí, ¿no? Estuve concentrado, pasé allí en un hotel que hay arriba casi 20 días en altitud, concentrado preparando la temporada. Y sí, una subida ya que puede marcar diferencias. Me acuerdo el año que ganó Alberto, que ya pegó un golpe de efecto en la general. Me imagino una etapa que Nibali tiene marcada en rotulador, porque aparte de que es importante que se corre en su casa. La tiene marcada en rosa, ¿no? En rosa. y que, bueno, un puerto muy largo, por cualquiera de las dos vertientes. Entonces, bueno, un puerto ya que puede ir marcando un poco diferencias y que podemos ver quién está para disputar este Giro y quién puede perder algo. A ser eliminatoria. Además, esas etapas de montaña, las que son las primeras, la primera toma de contacto con la alta montaña, pues bueno, siempre hay alguna sorpresa, ¿no? Algún corredor de los favoritos. Siempre se dice que no se sabe quién va a ganar, pero sí quién ya no va a ganar, ¿no? ¿Sabes? Puede como que alguno quién no va a ganar. Que está, ¿no?, fuera de un poco de forma. En la novena etapa tenemos la subida al Blockhaus, una subida que la última vez que se realizó en el 2009 ganó Pellicciotti, que ya es una de los puertos duros. Estamos hablando de una media del 9% durante 10 kilómetros y con rampas hasta el 14%. Es un puertazo durísimo, una etapa corta de 149 kilómetros, con una primera parte no excesivamente dura, a priori en lo que es el perfil, porque a veces los perfiles, yo cuando era corredor vi el perfil, bueno, hoy parece más o menos, y salías, ya que yo era infernal. Claro, depende cómo sea la escala. Eso, ¿no? Tú lo ves ahí, parece que, aunque esta vez es más llana, pero hay veces que dices tú, ¡ay, qué tortura!, ¿no? Que decía, muchas veces no se corresponde. Pero bueno, hablando del puerto final, un puerto durísimo y que también marcará. Estamos hablando que es la novena etapa, que estamos todavía muy al inicio, porque a veces pasa que en algunas pruebas se deja todo para el final. Sí, date cuenta que hemos hablado ya de la cuarta, que era el Etna. Y ya en la novena, el Blockhaus, es decir, en casi los primeros 9 días de carrera, finales importantes. Entiendo que los 10 primeros en la general después del Blockhaus van a ser pues 10 de los favoritos a sí, ya es, yo creo que ahí ya se... A ver, en el Etna veremos algo, pero seguramente en el Blockhaus ya veamos un poco esa clasificación general más próxima a lo que va a ser el final. Todo lleno de nombres seguramente conocidos. Luego ya, bueno, empezamos a hablar, ya vamos en un creciendo. Palabras mayores, la decimos, esta etapa con el Mortirolo y el Stelvio. ¿Qué más se puede decir, ¿no? No, aquí poco hay más que decir. Esta sí que ya se ve dura. Sí, la cima Scarponi, la cima... Cima Coppi. Scarponi, la cima Coppi, el Stelvio y después ya el Umbral Pass, que también Mortirolo de primera.
Benjamín, con un 16% de... Mortirolo es el angliru italiano, ¿no? Es que, vamos, es que más lo tienes, ¿a cuánto? A 150 kilómetros casi de la meta. Es decir, si en el Mortirolo te viene el del mazo, ¿quién llega hasta el final? Si te viene el del mazo, pues ya sabes, ese día santíguate y a coger un buen grupeto, que será un buen grupo ahí, sí, con gente que no estará en la general, y apretar hasta meter apretando para no entrar fuera de control. Etapa dura, alta montaña, etapa del, sí, Giro. Y el etapa que, bueno, ahí ya las cartas ya no es como los otros, el, sí, puerto final, sino que ahí las cartas ya quedarán boca arriba, sí, ya desde el Mortirolo habrá batalla, y donde un poco los favoritos ya tienen que empezar a ya, pues un poco a moverse, ¿no? Son las etapas que nos gustan a todos ver por la tele, porque además no se juega con que solo sean los últimos 10 kilómetros la última subida, sino que ya que en el Mortirolo hay que, como dices tú, poner las cartas encima de la mesa y tienes a lo mejor eso, 100 kilómetros de espectáculo en el cual pues habrá grupos, habrá escapados. Y yo creo que a veces ha pasado con el ciclismo en algunos casos, en algunas pruebas, que solo se atacaba cuando enchufaba la tele los últimos kilómetros en etapas de alta montaña, y en este caso pues ya desde salida casi es una emboscada continua, ¿no? Sí, estas etapas así del Giro, prácticamente de salida, manteniendo el Mortirolo tan cerca, y en el Giro, que prácticamente no hay, a lo mejor parece que no hay tanto, a veces tanto control como puede ser un Tour, que muchas veces... Sí. No sé, parece que hay mucho más control por parte de los equipos. A veces en la carrera suele estar un poco más loca y eso nos hace, pues la verdad, que disfrutar a veces de un espectáculo muy bonito, ¿no? Lo que es el... Y como postre, ya como guinda de todo esto, ya en la jornada 18, a falta de 3 para finalizar la carrera al Giro, tenemos la etapa con el paso por Doi, que además de salida, también una etapa con 5 puertos, 137 kilómetros y 4.000 metros de subida. Y además una emboscada final, en los últimos 500 metros hay una rampa del 13%, como no, si no fue suficiente todo lo que tuviste que subir, sí, antes. Sí, como que no hubiese y también lucha. Tiene pinta de ser, vamos, terreno para cualquier tipo de ataque. Sí, una etapa ya muy cerca del final, fuerzas ya muy justas, me imagino que la general más o menos clara, pero si no llegase, si hubiese algún puesto de honor en juego, ya no sé, ya sea para la Maglia Rosa, que esperemos así sea, podamos ver un bonito espectáculo, etapa, eso, sobre todo lo que tú destacas, ¿no? 137 kilómetros y 4.000 metros de desnivel, sí, en un recorrido tan corto, vamos, etapa... Está siempre durísima, subiendo y bajando, que si no tienes tiempo... Para... Siempre subiendo y bajando, diente de sierra continuo, y lo que digo, es una etapa que ya pondrá más claro... el ganador, y sobre todo también lo que hablamos, si hay algún puesto de honor en juego, sí, ya saldrá la lucha de que si cuarto me quiero quedar cuarto, voy a por el tercero. Bueno, un poco será una etapa bonita. De hecho, en una etapa similar a esta fue cuando el año pasado, en la penúltima, Nibali dio el golpe de mano y consiguió la Maglia Rosa. Es decir, que el Giro, si es verdad que es más factible que en la última, penúltima jornada se dé un vuelco a la clasificación. Pueden suceder algunas sorpresas, ¿no? Sí, sí, nomás que... Pues, en otras carreras. Benjamín, se presenta, como decimos, un Giro apasionante. Lo seguiremos aquí de cerca en Bings y contamos contigo para que nos des tu visión crítica, tus consejos y tus comentarios. Muchas gracias por contar conmigo para el ciclismo. Para mí es un placer siempre estar en Bings y comentar ciclismo. Muchas gracias. Pues contaremos contigo en las próximas semanas. Y nada, nosotros vamos un momento a publicidad, volvemos en un instante. Bueno, inauguramos hoy en Play Beans una sección saludable de hábitos de nutrición, de tiempo libre, de ejercicio, con nuestra amiga Lidia. Sí, aquí buenas, estamos, Lidia, para ayudar estamos, en lo que podáis. Estamos en un entorno natural, estamos pues, bueno, disfrutando de todo este ramillete de productos que vamos a empezar a hablar, Lidia, porque lo que queremos es ponernos en forma, porque ya en nada estamos en plena operación bikini. Bueno, a ver, es muy importante la operación bikini, pero también es muy importante a lo largo del año. ¿Vale? Ahí también está la operación de turrón, es muy importante. Y todo el año. Operación turrón cuando llegan las navidades. Para mí, aparte de operaciones, pues que la gente pues, coja unos buenos hábitos, que sepa lo que está bien, lo que está mal, cuándo, sí, se pasa, cuándo no se pasa. Entonces, para mí es muy importante también que esos hábitos vayan cambiando poquito a poco. Y si en algo puedo cambiar y mejorar la calidad de vida de la gente, pues encantada. Bienvenido sea. Yo creo que además la suerte que tenemos hoy en día es que cada vez tenemos más información. Como vemos, estos productos que tenemos aquí detrás, que empezaremos a hablar en un momento, se pueden comprar casi en cualquier supermercado y casi no hay excusa para no estar, no voy a decir en forma, pero por lo menos lo más sano posible, ¿no? Hmm. Bueno, en este caso no son productos de toda la vida, ¿eh? Digo yo, pues me voy a dar ahí una visita al mercado y voy a mirar un poquito, pues hay cosas que ya están de moda, que ya entraron en el mercado, que la gente empieza a usar, y después hay cosas que siempre por miedo pues te dices tú, no, eso no, que es,
No sé lo que es. Que no me fío, tal. También es verdad que hay muchos productos y muchas etiquetas engañosas, que eso posiblemente más adelante podremos hablar de las etiquetas, cuando vamos a mirar que las calorías, no solamente mirar las calorías, sino pues la grasa, el hidrato, los azúcares y todo eso. El problema es que a veces, como vivimos tan a prisa, no tienes tiempo de andar en el supermercado mirando, analizando, entrando en internet, a ver, oye, esto qué podrá ser. No, eso es verdad. Este glutamato, si es además, saludable. Además, buscamos algo con pocas calorías y rápido de hacer. Cuando lo más fiable sería ir directamente a las verduras, a las frutas, a la carne y... Pero cada vez hay más productos y bueno, pues... Lo que hago directamente, voy a comer a casa de mi madre y así ya me hacen todo el servicio. Sí, hay mucha gente que me dice, no, es que mañana como en casa de mi madre. Pues para mí, lo casero, lo que haga tu madre, es lo que vale. Sí, es sí, lo que vale, con la materia prima que hace y todo. Bueno, a ver, si tu madre está haciendo muchas croquetas, fritanga, cachopo, patatas fritas, tal, bueno. Pero todo. El cocido de toda la vida, bien hecho, ese, vamos, o... Un platín de guisantes con patata cocida también. Eso una de las cosas, Lidia, que estaba viendo que tenías aquí en estos productos, me da mucho la atención, son las hélices de lentejas rojas. Que si digo a mi madre que me haga lentejas y me da esta especie de macarrones, por así decirlo, seguro que alucinaría. Ahora. Sí, sí. Por eso traje unos cuantos productos, porque claro, tú ibas a comprar pasta y había la pasta de huevo de toda la vida. Ahora hay pasta de huevo sin gluten, hay el arroz normal, el basmati, el salvaje, que sí, el... Sarraceno, el no sé dónde. Todo, todo. Entonces, por eso te traigo esto, para que lo veamos juntos un poquito y a ver qué te parece. Pues me parece todo muy interesante y ya tengo ganas de ir conociéndolos porque, vamos, esto es como un mundo que para los que ya tenemos una edad es como hablar de ciencia ficción. Sí. ¿Te atreverás a probar alguno? Hombre, algunos sí, pero no todos. Todos ya digo de tenemos que no. Un conejillo de Indias también, ¿no? Sí, podemos hacerle pasar a nuestro conejillo de Indias particular. Sí, es un compañero mío del Atlas y se llama Diego Mañas. Mañas, ponte ahí detrás. Creo que a Diego vamos a verlo más veces. Porque... Bueno, creo que Diego no es intolerante ni alérgico a ningún alimento, entonces puede probar cualquier tipo de producto. Hemos firmado con Diego un documento, un papel con una servilleta como el contrato de Messi, en el cual no nos hacemos responsables de ninguna de las lesiones de cualquier tipo que le puedan surgir. Y Doni aquí... también tiene hambre, ¿a que sí, Doni? Andoni, nuestro cámara, que vive siempre en la angustia alimenticia y que está dispuesto a probar. Pues vamos a dar un poquito, porque estar en la cámara es también sacrificado, ¿eh? Sí, sí, si viene todas las mañanas se le entrego y es un trayecto muy largo y claro, evidentemente sufre en silencio. Vamos a ver, Lidia, los productos que tenemos por aquí. A ver. ¿Qué te parece si empezamos hacia un extremo? Muy bien. Vale. Bueno, la pasta. Las lentejas. Cuando fui... La pasta de lentejas rojas. Sí, ¿quieres verlo? A ver, lo que pasa con esta pasta, que aparte de hidrato te propone mucha proteína y entonces es un plato bastante completo, ¿vale? Que tiene proteína, no solamente tiene el hidrato. Entonces, ¿viene con chorizo o no? No, chorizo no. Vaya. Mira, oye, y al final, pues sin huevo, sin leche, la gente que tiene alergia a la lactosa, entonces me pareció súper interesante. Vale, me parece interesante, pero ahora habría que cocinarlo, probarlo. Esto no podemos. Más adelante probaremos una receta a ver qué tal está el sabor y todo. Te decía, Lidia, cada vez hay más problemas alimenticios de alergias, intolerancias entre los críos, cada vez más pequeños, y eso también, evidentemente, todo esto, esta variedad de productos ayuda a que puedan tener una dieta lo más equilibrada posible. Aparte de que hace un par de años cualquier producto sin gluten era súper caro, bueno, también ahora, pero bueno, cada vez hay más demanda y entonces es lo bueno, que van bajando los precios. Está democratizando un poco este tipo de productos. Pero antes nadie tenía alergia a nada. Yo no sé lo que pasa ahora que ya hay alergia a todo. Estamos muy alergias súper raras, al níquel, a... Bueno, y todo visto de todo. Alergia al níquel, no puedes comer una moneda de 2 céntimos. No, eso no. Pero, o sea, traen una tapita, la Marina tiene la típica tapa, o sea, tampoco puede, o sea, hay alergias para todo. Vale. Pasta que nos aporta algo de proteína también, ¿vale? Tenemos también aquí el macarrón de trigo sarraceno, ¿vale? Aparte de estas dos pastas, ¿qué pasa? Cuando te comes un plato de pasta normal y corriente, sí. Pues el pico de glucemia va a ser un poquito más alto. Esto pues, lo que te hace, te sacia un poquito más, entra más despacio la glucosa a la sangre y te aporta un poquitín de proteína también, que es, me gusta bastante. Esto podría ser un plato único con alguna verdurina. Entonces está muy bien, me gustó mucho. Estas el trigo las voy a probar. Y las lentejas rojas. ¿Cuál probarías tú? Las lentejas rojas, aunque solo sea por curiosidad. Se las va a llevar a tu madre para que te las haga.
Vale, cada vez la quinoa pues está más de moda, el obese quinoa y la quinoa. A mí me gustó mucho esto, porque la gente dice, es que no tengo tiempo a nada, oye, mira, te calientas esto y fuera. La quinoa es un cereal, o bueno, parecido al arroz, ¿no? ¿Es muy parecido al arroz? Muy parecido al arroz, solamente que te aporta más todo lo que sea también integral, te aporta más minerales, te sacia más. Todo es en base, yo la verdad que todo es en base a la glucemia en la sangre, ¿vale? Pues que es mantener el índice de glucosa en la sangre es muy importante, pues para no tener apetito y no pecar, y en vez de comerte la mitad del cachopo así, pues no te comas esto. Entonces es muy importante regular la glucosa, que es lo que nos va a dar apetito y todo eso. El tema de veces hay productos que son ecológicos y otros que ya pues vienen de una agricultura más industrial. ¿Hasta qué punto pues bueno tenemos que ser tan radicales? Es decir, si no es ecológico, no es sano, si es... A ver, lo del ecológico es un tema bastante... Controvertido, ¿no? Muy, porque hay cosas que la ponen como ecológicas, de la huerta, de la abuela, y al final no es así. Entonces, y después tienes que saber de qué granja viene, muy certificado, no tiene que tener ciertas sustancias, y cuando tú vas a hacer un análisis, y contiene una mínima, aunque no lo sepas, tienen siempre una mínima de cantidad de sustancias que... Claro, es que tienen que ser sanitariamente accesibles, por así decirlo, para el uso con seres humanos. Es decir, tienen que tener unos controles sanitarios pertinentes y luego, bueno, también no es lo mismo, a lo mejor, desde mi punto de vista, a lo mejor la fruta, ¿no? Que dices, claro, entre la fruta industrial, por así decirlo, y la natural, el sabor es muy distinto, a lo mejor... Un tomate de la huerta del vecino está aquello que tiene un sabor... Sabe una cosa totalmente distinta, siempre, ¿no? Tendemos a a los colores, un tomate cuanto más rojo mejor, y a lo mejor ese es el que menos sabor tiene. Sí. También ese... Pero sabes que existe el marketing de los alimentos, y entonces pues las marcas dicen, oye, el tomate tiene que tener este color, este pantón de rojo, para que se venda más, que si está más verde se vende menos. Al final estamos ya en una sociedad las naranjas también, y dices tú, esta naranja no sabe nada. Siempre la empresa fijándose en la estética, sí, es muy bien que se mantengan en la temperatura, pero el sabor es una cosa fundamental. No hay que perder nunca esas raíces. Estoy viendo, por ejemplo, cosas curiosas como la bebida de almendras, que claro, no sé, ¿cómo se hace una bebida a partir de... Acabamos a después el cuscús y así lo quitamos. Ah, vale, vamos desde aquel... Se me olviden las cosas. El cuscús, dices tú, ¿Qué carajo es esto? A mí el cuscús me gusta porque es muy rápido de hacer. Entonces la gente dice, no tengo tiempo a hacer nada. Esto lo haces en la olla en 5 minutos. Le metes unos trocitos de... Uf, me está entrando el hambre. Ya es la hora de Noni, ya te está entrando el hambre, lo sabes. Entonces le pones una verdurita, un pisto, tú imagínate un pisto así, una carne y tal, y el cuscús. Cocina, así, vais cocinándolo directamente, como si vamos aquí a guiñando. Ya, el alguien. Próximo día vamos a una cocina, pero una cocina así chula. Yo me... esas... Que haberlo traído en tupper. No, sí, claro, ¿y qué más? Cocino todo. Y me gusta mucho porque es bastante rápido, lo puedes hacer, lo pone aquí en frío, en caliente. Ahora que viene el verano y el buen tiempo, por ejemplo, la gente deja de comer sobre todo legumbres, cuando las puedes hacer en ensalada, como una vinagreta, o con lechuga, tomate... Es un buen sustitutivo el cuscús para cualquier tipo de alimentación. Yo siempre voy por el supermercado y me voy fijando en las cosas que hay nuevas, y después cosas que sean rápidas, que sean saludables, que a la gente que viene no le conlleve mucho trabajo. No, es que no tengo tiempo, perdona. ¿5 minutos? Bueno, es que casi compro todo el supermercado, entonces... A ver, ¿qué te llama la atención? La leche de la bebida, bueno, no sé si yo dije leche, la bebida de almendras, porque... Claro, estamos acostumbrados a decir leche de soja, leche de arroz, leche de almendra... No es leche, es bebida. La leche es la secreción mamaria de la vaca. ¿Cómo consigues que de unos frutos secos sacar algo líquido? Una serie de... Ahora con la química puedes hacer lo que no está escrito. Eso es lo que voy a decir, la palabra pero química quiero que se quede mete claro, dentro ¿eh? del proceso, ya a lo mejor no es tan natural, ¿no? Quiero que quede claro que no es leche, la leche es la secreción mamaria de la vaca, es una bebida que fermentan, meten agua... ¿Quieres leer los ingredientes? Hombre, no sé, tienen aquí, vamos. Igual me asusto. ¿Te gusta la bebida de almendra? Vamos a empezar a probar ya... Tenemos aquí un vaso, creo. Pues bueno, tenemos con agua. ¿Con agua? Tira el agua. Vale, no, la creo que... Sí. Eso entonces, es todo en vivo y en directo. Sí, sí, aquí. Entonces, la traigo no es porque sea partidaria de este tipo de bebidas,
A ver, la gente, hay gente pues alérgica a la lactosa. Yo me acuerdo cuando en su momento tuve una intolerancia a la lactosa y valía muchísimo el litro de sin lactosa. Sí, y ahora dices tú, ahora hay toda cantidad. Sí, 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 sí. A ver, hay gente que dice, somos los únicos animales que vemos leche después de... Yo lo he escuchado alguna vez. Sí, ¿no? Yo soy partidaria de que te dan un aporte de calcio y que es muy fácil tomarla y tienes ese aporte de calcio. Si cogéis alguna bebida, que tenga siempre alguna concentración de calcio, algo extra de calcio para ese aporte, ¿vale? ¿Quieres probarlo? Toma, ábrelo y pruébalo, a ver qué tal. Eso es el vermú de hoy de Diego, va a ser a base de productos saludables. Siempre hay que olerlo antes de... Bueno, cogí ese porque me llamó la atención, porque ese no tiene... Bueno, me dices que no es leche, pero el color, no sé si lo buscan adrede ya, pero es como si fuera leche de vaca. Sí, lo mismo te puedes lavar el pelo que desayunar con esto. Que me gustó, bueno, porque, bueno, tiene sin gluten, sin lactosa... A ver cómo huele. Sí, sí, huele muy rico, la verdad que... Hombre, a lo mejor algo le no daba yo mucho por la... Digo, va, voy a probarla. O sea, estás diciendo que es la primera vez que lo... O sea, nos lo... A ver, había probado... No, nunca. Que o las... O sea, Diego mismo acaba de poner en peligro su, su integridad. A turrón. Ay, déjame probar. Es que el... Está muy bueno. A ver. Bueno, nos con vuestro permiso. Almendra. Esto para así unos galletines, así para merendar. Mira, después si le ponemos el sirope este que traje. Sí, sirope de agave. Bueno, probarlo. Prueba, prueba. Bueno, como decía, ya lo tomo por ustedes. El culín de leche, de bebida. Sí, sabe como si hubieses machacado almendras, hubiese un poco de leche y un poco, no sé si de azúcar y tal, sabe como sí. Está bien. Bueno. Está rico, sí. ¿Quieres probar esta? No, la clara de huevo. Eso esa es no hace para falta. La voz, ¿no? Vale, también, ¿tú te acuerdas cuando íbamos al supermercado que sí. había los yogures desnatados, sí. los no desnatados, naturales y de sabor, y poco más? Ahora tú vas allí al supermercado y te pierdes con los yogures, con tropiezos de fruta, griego, sin lactosa, sin azúcares, de todo. Incluso, mira, lo traigo porque este me... ¿De leche de cabra? Sí, esta es yogur natural de cabra y oveja. A la gente, por ejemplo, que tiene alergia a la lactosa, le vendría genial y me gustó. Es un poco más cremoso, pero también un poco más fuerte, porque la leche de cabra y de... Pero por eso lo traje, para probarlo. Vamos a probarlo. Pero ahí mogollón, me llamó la atención, que porque muchas veces sí. cuando la gente está en casa... Dices que estoy en casa y gente que tiene antojo de dulce dice, y me como media tableta de chocolate. Media, ¿no? Dice, bueno, a lo mejor entera. Sí. Entonces bueno, digo yo. Sí, bueno, ha sido una caja entera de chocolatinas. Y yo no me des detalles. Entonces digo yo, pero a ver, si te gusta lo dulce, es que te puedes comprar cualquier cosa dulce o hacer, por ejemplo, en un tazón poner queso fresco con plátano troceado, miel, tres nueces, y eso ya es dulce y es apetecible. Sí. ¿Por qué no sustituir eso dulce por otra cosa? ¿Es lo que te digo? Pero volvemos a lo de antes, es la inmediatez, el no tener tiempo y decir, tengo ahí el chocolate ya que está procesado y solamente tengo que coger. Pero un queso fresco no llena, haces así, plas. Sí, pero a lo mejor igual dices, la bolsa de nevera no tienes queso fresco, o no tienes las nueces, o la miel. Entonces, te da un poco de... Por ejemplo, un yogur es súper fácil de picotear con unas nueces. O cosas atractivas como esto. Yo veo esto y es saludable y me apetece comerlo. ¿Quieres comer esto también? Yo lo que me des. Aquí no vamos a ponerlo. Venga, va, ábrelo y mira a ver si está rico. Bueno, que lo vaya comiendo mientras vamos viendo sí. también. Que bueno, nada, esto es. Las claras de huevo. La clara de huevo. Es que a mí me dan mucho juego en casa. Porque te haces una tortilla francesa. Y te echas un huevo y dices tú, dos, ya no me los voy a echar. Ya. Entonces es una forma de hacer, ¿no? la tortilla más grande y tal. Y para la gente, por ejemplo, sobre todo los chicos que necesitan más calorías, bueno, más, sí. como saciarse más, me gusta mucho. Bueno, esto es que lo usa sobre todo la gente de gimnasio. De huevo, en particular. ¿De verdad? Sí. Dos. Pero estas no se hacen en batido, ser como te digo, que batirlas bien en batido no molan. ¿No te acuerdas que la noche se negra las comía en batido sí. y no sé cuántas claras? Sí. Entonces yo lo uso mucho en las tortillas francesas y tal, haces plim pan. O por ejemplo haces un postre, una persona que tiene el colesterol alto y todo eso. ¿Es sin azúcar? Sin azúcar, aquí sufriendo. Mira, a ver, pon un poco de ese sirope. He hecho un poco de sirope de... ¿Quieres probarlo? No tiene un sabor muy fuerte tampoco, Hay otra cuchara ahí, si quieres. Entonces a mí me gusta mucho jugar con las claras. Hay gente que tiene el colesterol muy alto y es algo que dice mi madre, ¿qué es eso? ¿Qué porquería es esa? Y da mucho juego para hacerte una tortilla más abundante, un revuelto o... Pero bueno, esto ya está... Ya vienen en botes grandes, ¿eh? Mola mucho, me gusta mucho. Tamaño familiar.
prueba el si quieres, el yogur de cabra y oveja. Como dice Diego, está bastante suave para lo que podría de ser. De la que venía mi hijo y mi madre, guárdame uno de esos. Está de... iba a decir una palabrota. Estupendo. Para ostras, ¿cómo? El azúcar tiene sabor, ¿eh? Mm. Está guay. A mí me sabe más como oveja. Sí, o sea, tiene un poco más de sabor, un poco más fuerte que la leche de vaca, pero también yo creo que puede ser hasta más cremoso, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien, pues está rico. Pasa la prueba de Lidia, sí. Vale. Sí, yo creo que más en Grecia debe haber más cabras y ovejas que vacas. No, ni tiene sed. Un poquitín, ¿eh? ¿Qué? Un poco de sed. No, no. Andoni va a estar en cualquier momento en plano diciendo, dejadme en paz ya, que yo aquí vine a grabar. Te guardamos un yogur. Mira, otra cosa que me gusta mucho es los batidos ya de estos que están... Que estos se llaman, es como es smoothies o algo así, es el nombre así como un poco más... Bueno, son más bien batidos de estos, bueno, que son... Entonces, me gusta mucho porque ya vienen totalmente preparados. Uh-huh. Y me encanta. ¿Qué es esto de tratado con HPP? Es que a veces las nomenclaturas son un poco... ¿Por el tratado con HPP? Yo creo que es... culpless. Yo me he fijado en el sistema de culpless, que está como presión, que no tiene entra oxígeno. Sí, supongo que tiene como cuando la leche uperizada y todas estas cosas que lo suben a 270 grados. No lo traje grados. Verde, porque lo ideal es la gente siempre... No, no, verde. Mira, este tiene manzana, naranja, aloe vera, arándanos, frambuesa, granada y fresa. ¿Cómo lo ves? Y con jengibre y ginseng. Pues esto tiene ese antioxidante a tope, ¿no? Después este tiene piña, manzana, plátano, naranja, coco, limón y valeriana. Vamos. Tiene, y después lo había verde. Pero yo los verdes, la gente hace un esfuerzo por hacer batidos en casa, licuados y tal, verdes. Sí. Te lo tomas una vez... Pero yo creo que la dinámica esa de tomarlo siempre pasa va a ser cosas, que no. Yo tengo la impresión que están como tan concentradas que te tomas un chupitín y ya es como... No, esta porción está bien. Ahora que se acerca el verano, este lleva zanahoria. ¿Lleva zanahoria? ¿Qué lleva? ¿Manzana? Manzana, zanahoria, fruta, ginseng. Zanahoria, fruta, el paseo, jengibre, ginseng y limón. Este lleva hasta valeriana, o sea, te sirve incluso para si estás un poco ahí nervioso. Me gusta mucho a mí. Sí, sí, sí. A ver, lo mejor es coger la licuadora y hacerlos tú. Yo creo que esto podríamos hacer aquí en Asturias una empresa con todos los productos que tenemos de frutos, claro, manzana silvestres y tal. Entonces, también, pero claro, como, volvemos ahora con lo del tiempo. Ya. Entonces, claro, es una opción, dices tú, bueno, pues me tomo esto, en vez de una Coca-Cola cero. Y a lo mejor no, sacas más... marcas comerciales carbonatadas que no tenemos nada contra ellas, pero... No, no. En lugar de una bebida refrescante tradicional, podemos... Un refresco de cola. carbonatado. Casi prefiero esto. Sí. Y así sacamos el partido. Aparte de que te voy a decir una cosa, el 80% de la gente que viene a la consulta, fruta... ¿Cuándo comes fruta? Dice él. Bueno... Una vez cada tres días. Entonces es una forma de que también la gente coma fruta o los peques también. Es el tema de tomar cuatro o cinco piezas de fruta al día, tres. Sí. Bueno, yo pensé que eran más. Pero bueno, hay por ejemplo también en los supermercados uno de estos productos que son la fruta esta ya que está triturada y que ya la puedes beber, que yo por ejemplo en otros trabajos, grabaciones que a lo mejor teníamos que madrugar mucho y amanecíamos en la mar grabando, pues te tomabas un pelotazo estos de fruta y te daba una energía que era como haber desayunado. Entonces me gustaba bastante. Una naranja. ¿Quieres probar alguno, Diego? Yo estoy con el yogur. Puedes mezclarlo y todo, y echar claras de huevo también. Dani, ¿te gusta alguno de estos? No. Andoni come de todo. Toma, que te lo lanzo. Declaraciones polémicas de nuestro cámara Andoni. ¿La naranja te pone más moreno? ¿Quieres alguno, Claudia? Seguimos para bingo, Lidia. Sirope de agave. ¿Qué es el agave? El agave es un cactus o algo así. Es una planta muy parecida a la aloe vera. Pero de esta planta se saca el tequila en México. Ah. Que a mí me hizo mucha gracia cuando me lo contaron. O sea, lo mismo sacas el sirope que tequila. Que tequila, ¿no? ¿No es muy curioso? Sí. ¿Qué pasa con el sirope? Que hay veces que las empresas lo refinan demasiado. Igual que el azúcar moreno es un pelín mejor que el blanco porque tiene minerales y tal, pues lo mismo pasa, que lo refinas tanto que al final pierde las propiedades. Lo ideal que sea ecológico y 100% concentrado, ¿vale? Natural. Entonces es un poco parecido a la miel, ¿eh? Es un sustitutivo de todos. Yo nunca lo probé, ¿eh? De azúcar y todos los productos. Yo soy muy tradicional, a mí la miel y de por aquí que hay muy buena miel. Sí, hay miel de brezo, miel de castaño. Pero bueno, y después lo que le pasa al sirope también, que tiene un bajo índice glucémico, entonces para la gente que está diabética está súper bien. Vale, entonces perfecto. Me gusta mucho. ¿Quieres probarlo con el yogur? Echarle en el yogur un poquitín, seguro que viene bien. Vale. El siguiente, el té chai con especias.
Sí, antes cuando íbamos al mercado, cuando éramos... yo cuando era pequeña había manzanilla, menta poleo, sí, y poco más. Sí. Y té. Y entonces ahora cada vez hay más hincapié en el té. Sí. Tenemos el matcha, bueno, este por ejemplo va con leche. El matcha es antioxidante total, también este. O sea, me gusta mucho el montón de tés que hay, aparte de que... Hombre, el mejor... No, esto ya lo bebí yo, no mires. Ah, pensé que estaba que te lo vendían así que... No pude resistirlo, este lo probé. Vale, vale. Y entonces, aparte de que es súper antioxidante, sí, a mí me gusta bastante. O sea, las mezclas, los sabores que hay. Por ejemplo, hay gente que no le gusta el té rojo, pues tira el té negro. Sí, pero hay una gran variedad. Ahora ya no sabes qué té coger. Entonces, incluso... A veces pasa la típica conversación, y ponme un té. Y dice, bueno, tengo té rojo, té no sé qué tal. Y dices, no, ponme cualquier, el primero que veas, el más habitual. A ver cómo sabe. A ver, ponme aquí en el dedo. ¿Puedo chupar el dedo? ¿Puedes chupar el dedo, sí, Andoni? Andoni da el permiso. ¿Sabe como a planta? Sí, claro, es que... Muy a planta. Y a tequila, pero está rico. Y a tequila no sabe. Y no, no es nada de eso. Es liquidín y tal. Tiene que ser así, liquidín. Bueno, te estás poniendo las botas, ¿eh? Aquí, vamos, es... Como cuando eras crío que venías a merendar al parque, pues lo mismo está haciendo hoy aquí Diego con nosotros. Luego tenemos aquí los columpios y los toboganes de fondo. Bueno. El siguiente que tenemos aquí, el siguiente producto, me parece que son las barritas de sésamo. De sésamo. Bueno, es en general, bueno, la avena ya está bastante introducido, uh-huh, en el, bueno, en la vida cotidiana. Mi madre las come con el yogur y yo, mamá, cómetela. Si las pones con leche y lo calientas en el microondas, pues son mucho mejores incluso para la gente que tiene problemas intestinales. Sí. Lo mismo de siempre, mantiene la glucosa, el nivel de glucosa en la sangre. Te ayuda a ir al baño, que la señora no, es que no... Se llama, dice, ahora se dice regularidad, que es como una... Exacto, un te sacia, es muy buen desayuno, porque la gente por lo normal suele tomar las galletas María con café con leche y al final es un hidrato, digamos, es simple, sí, enseguida tú comes eso y ya a la hora dices, ostras, qué hambre tengo. Entonces es una forma de mantener la glucosa en sangre y aguantar un poquito toda la mañana. Curioso, perdona, la mezcla de semillas, aquí habla de semillas, de sésamo, de lino, de calabaza... De amapola. De amapola... vamos. Esto es lo que me dirían, que ¿esto qué, comida para pájaro? Sí, sí, sí. Pues sí, ahora ya hay comida de pájaro para nosotros. Entonces... Claro, los humanos somos más como las aves y como los también, peces. También, esto yo creo que para las meriendas, para los desayunos, en el yogur. Sí. Bueno, aquí tenemos las semillitas. ¿Sabes cuál es cada una? Uf, es que hay unas, aquí casi no se van a ver, que son azules, grises. Esas son como negras. Y esas son las de amapola. Y esas las usan para ensaladas, para pan. Bueno, las usan en China. En China lo usan todo esto. Después, sí, la pola también se sacan drogas, es decir, estamos siempre en ese... Después tienes las de lino. Sí. Las de calabaza. Y las de calabaza, y tal. Las de sésamo. Las de sésamo son las más pequeñitas. Sí. Las que ves, las llaman pequeñas pero matonas. ¿Vale? Tienen antioxidantes, tienen omega 3, tiene fibra, mejora el colesterol... La verdad que tiene muchas, dices tú, esto que no sabrá nada, tiene un mogollón de beneficios. Le echamos un poco de nuestro sirope de agave y así ya está, con más sabor. Pero por ejemplo, esto lo puedes echar en ensaladas, en el yogur, sí, me gusta. Es digamos muy manejable a la hora de utilizarlo en diferentes platos, ¿no? En vez de frutos secos te coges un puñadín de esto, un par de cucharas en el yogur y me gusta bastante. Tiene aporte de proteínas, grasas saludables, porque estamos empeñados en, no, frutos secos, ¿por qué no comes? No, es que son grasas, ¿no? Son grasas saludables. Claro. Sí, 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 sí. Y tenemos que comer, seguir con el aporte de aceite, con el aporte de... Es lo que hablábamos antes, de que existe ese miedo a la caloría, como si la caloría fuera el gran mal de la alimentación, cuando realmente es algo necesario, evidentemente es su justa medida, no podemos tampoco abusar como de cualquier otra cosa. Seguimos por este lado que tenemos aquí de Zona Ener, ¿no? Que es como una marca antigua. Enerbit se llama. Enerbit. No soy nada partidaria de, bueno, de este tipo de, pues, de suplementos, de sustituir las comidas con batidos y todo eso, pero esta marca me gusta en especial.
porque tenemos un montón de variedades. Dame y de la caja de barritas. La caja de barritas. Bueno, esto, o esto esta, que se ve bien, bueno, esto también me vale. Esto, bueno, no es para suplementar la comida. Tú te comes tu plato de cocido si tienes, te vas a casa de tu madre. Esto, más bien que nada, también lo usan para las medias mañanas, las meriendas, que estamos tan apurados. No, es que no tengo tiempo. Una barrita te las comes. Eso tiene muy buena pinta, ¿qué te parece? ¿Estos son chocolatinas? Son como unas tentempiés de soja. Abre una. De soja, vale. Abre una que está. Estas son de chocolate negro, entonces. ¿Por qué me gusta esta marca? Toma, Andoni. Vamos a ir aquí a nuestro compañero Andoni, que estaba ya aquí naguando, viendo tanta comida. Después te damos a ti, tú tranquila. Claudia, ¿quieres, Claudia? Toma, Claudia. Nada. Vamos a ver. Por eso mira, tenemos un cachopo, ¿eh? Que lo prueben ellos primero y si no les pasa nada, esto es como la gente que prueba la comida del Papa. ¿Sabes qué pasa? Que te comes uno y quieres más. Entonces, ¿por qué me gusta esta marca? Pero es que estoy hablando, después como... normalmente dices, barrita de proteína, barrita de hidratos, sí, ¿cuánto? ¿Cuánta proteína? ¿Cuánto hidrato? Entonces aquí, cuando te comes una, te tomas un batido de esto o una barrita de estas, tienes 40, 30, 30, 40 de hidrato, 30 de proteína y 30 de grasas. Entonces sabes que te estás tomando algo equilibrado, no estás tomando más de proteína ni más de hidrato, entonces me gusta mucho por eso. Y hay mogollón de cositas para las meriendas, medias mañanas, para desayunar. Sí. Incluso te pone lo que tienes que... 40-30-30. ¿Esta marca son 40-30-30? Todos son 40-30-30. Sí, y por eso me gusta aquí... tanto. No es el típico, toma, esta barrita de proteína para matar el hambre. No, es equilibrado. Estás comiendo algo equilibrado. Está súper bien también los... esto es para media mañana y está súper bien también para desayunar las galletitas, el muesli. Incluso te ponen, bueno... Ellos lo dividen un poquito por bloques, ¿sí? Entonces, un bloque serían 4 galletas. Dicen 4 galletas, bueno, 2 bloques. Ya es como el límite, ¿no? Ojo con lo que comes. Me gusta mucho. Los tienen batidos, tienen barritas de muchos... Siete con uno por todo. ¿Que tiene mucha proteína? Es que te estoy diciendo que está súper bien equilibrado. Vale, ¿qué más? No me gustan los suplementos, pero por ejemplo, nos ofrecen un omega 3. ¿Por qué me gusta este? Por la concentración. Hoy, aunque tengamos una alimentación equilibrada, no cumplimos con el omega 3 que necesitamos. El omega 3 tiene un montón de propiedades. Sí. Los encontramos sobre todo también en el pescado azul. ¿Qué pasa? El pescado azul es un pescado grande, el mar está contaminado. Eso dicen. Eso dicen, y cuando hay estudios, analizan y tal, hay metales. Hay metales que son malos para nosotros. Entonces, está súper bien también ese antiinflamatorio, está muy bien para la gente que tiene a lo mejor... Y antes hablamos de alergias alimenticias. Como el gluten, ¿no? Yo tengo alergia al pescado, de siempre. ¡Ah! Y entonces necesito tener algún refuerzo de omega 3, porque el omega... ¿Pero a todos los pescados tienes alergia? Sí, al pescado blanco y al pescado azul. Esta conversación que es un poco más privada de lo que... Sí, desde crío siempre llamó la atención que tuviese alergia al pescado y no al marisco, ni a los crustáceos, ni a las... Fuiste un niño de esos que, mamá, no quiero pescado, tuviste suerte, era un niño que en las comidas familiares, bodas, comuniones y tal, le ponían un platín con unos langostinos cuando llegaba la merluza y estas cosas, y ahí casi apartado la mesa. ¿Y tomas omega 3? ¿O algo? Sí, tengo omega 3 y siempre intento tomar productos con omega 3 porque sé que tengo esa... Vale, después hay que tener... muchas carencias, pero en particular la de omega 3. Que en particular eso, me gusta... Esto viene de un laboratorio y tiene muchísima... altamente concentrado, o sea, me gustó bastante. Esto tenemos que hablar un día más profundamente, vale, sí, porque me gusta para explicar. Es que es tan extenso y después nada. El maqui también me gustó mucho este... ¿El maqui es un alga, puede ser? ¿Un alga? No, hombre, un fruto rojo, vale, es que y a mí, tal. El maqui me suena del sushi y siempre que dicen... No, igual es otra cosa. Bueno, tenemos maqui, neguri, no sé qué y tal. No, y no, no. El maqui era como... Vale, vale. Es como un extracto vegetal. Sí. No, tampoco es una alga. Bueno, pero es verde. Mira, caso. Esto de aquí, ¿lo ves? Eso es negro más que verde. Es una baya, ¿no? Cosa. Entonces, tiene un alto contenido en antioxidante, pero mucho más que los arándanos y otro tipo de tal. Sí. Me gusta mucho porque muchas veces nosotros nos oxidamos. Sí. Al hacer la digestión, al hacer un ejercicio muy intenso, y entonces es una forma de antioxidante. Este lo recomiendan tomar antes del ejercicio porque también te ayuda a generar ATP. Entonces, ATP como la clasificación de los tenistas profesionales. Como la moneda, digamos, ¿cómo lo llamas tú el ATP? La moneda... Un trifosfato.
Eso, ¿te ha quedado claro? En este programa aprendemos de todo, amigos. Y entonces me gusta mucho también. Pero bueno, son productos que he visto que me interesan mogollón y yo quiero probarlos. Vale. Porque no hay nada como probarlo. Hay que probar si te gusta, si no te gusta, si... Pues esta es la sección ideal para probar estos productos. Voy a coger esto de antioxidante para Andoni, que siempre está oxidado porque tiene una actividad intensa al cabo del día. Lidia, y a partir de este programa, a partir de esta semana, vamos a empezar a ponernos en forma, a aprender a comer bien, a comer saludable y a descubrir todos estos productos que, vamos, abren totalmente un universo de posibilidades para nuestra alimentación. Sí, hablaremos de muchas curiosidades, sobre todo, y si hay falsos alguno... falsos mitos y este tipo de cosas, ¿no? Falsos mitos y tal. Y si alguno tiene alguna pregunta y está interesado en escribir, pues también aceptamos, ¿eh? Que nos escriban a... Bueno, voy a dar mi mail para que del programa ofernandez@bings y que nos manden sus sugerencias, sus preguntas y sus propuestas de alimentación, y tanto para nosotros como para Andoni, que vamos a hacer los dos la dieta Lidia para la operación bikini. Pues nada, Lidia, nos vemos la semana que viene. Sí. Y habrá que acabar todo esto que empezamos a comer ya aquí. Bueno, mejor un cachopo nos vamos, ¿eh? Pues igual sí. Hasta luego, amigos.